no podíamos dejar pasar estas fechas sin tomar en cuenta el siglo que cumplió el 5 de febrero, dijéramos la columna vertebral de la estructura jurídica de un país como el nuestro, producto de una revolución armada que plasmó en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sus más caras aspiraciones. Entonces, pues, con este motivo ha habido bastantes actividades, ha habido homenajes serios y otros para cubrir las páginas de los periódicos, demagógicos, hipócritas diría yo, homenajes que no corresponden a la realidad y al respeto que nos merecen aquellos que nos dieron esta hermosa constitución que ha sido tan modificada y tan deformada que ya perdió prácticamente la esencia con que nació. Y tenemos en esta ocasión el privilegio de dos exponentes de una organización, la Asociación de Abogados Democráticos, que tiene un gran prestigio, particularmente en los sindicatos, en la clase trabajadora, porque todo su esfuerzo y todo su conocimiento está dedicado a defender a esa clase tan lesionada y ahora tan lastimada como es la clase trabajadora. El derecho, la ciencia jurídica, al servicio de las clases más desprotegidas, es un arma fundamental, y nuestros compañeros ahora presentes han estado en esta organización, Abogados Democráticos, en ese papel. Y para nosotros es un honor muy grande presentar al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es abogado postulante y asesor jurídico de organizaciones sindicales y derechos humanos. Profesor por concurso de oposición desde hace 30 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en las materias de Derecho Laboral, Seguro Social y Amparo Laboral. Profesor de Derecho Laboral en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Profesor en la Maestría de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho. Es conferencista y participa en cursos de derechos humanos y laborales en instituciones universitarias a nivel maestría y doctorado. Ha ocupado diversos cargos públicos en el gobierno del Distrito Federal entre 1997 y 2004, como Director General de Trabajo y Previsión Social, Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad de México y como Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Fundador del Frente Nacional de Abogados Democráticos en el año de 1979 y Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos entre los años 2009 y 2011. Actualmente es consejero de esa organización. Tiene en su haber más de 2.000 artículos publicados. Ha colaborado como articulista en los periódicos Uno Más Uno, El Financiero, Reforma, El Universal y La Jornada. Actualmente escribe en el periódico de la Unión de Periodistas, de la revista Alegatos de la UAM, Azcapotzalco, y semanalmente en el portal electrónico de La Silla Rota con reflexiones sobre temas de justicia y derechos humanos. Es autor del libro La Imposición Laboral que nos viene del Norte. Es integrante de los consejos de la Casa de los Derechos de Periodistas, del Centro para la Información de la Mujer. Esto es a grandes rasgos algunos datos del doctor Manuel Fuentes Muñiz, a quien le damos la más cordial.
también tenemos a nuestro estimado licenciado Óscar Alzaga. Él es abogado de trabajadores y sindicatos de 1976 a 2007, entre otros, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, del Sindicato DM Nacional, sindicatos de CONASUPO, TRICONSA y BORUCONSA, Sindicato Nacional Independiente de la Industria Automotriz, DINA, del 21º Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y de la sección 34 también del mismo sindicato, del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1993 a 1999, Sindicato de Asamblea Legislativa del Distrito Federal y actualmente del Sindicato Minero. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos 1991-2017, presidente de la ANAD 1997-1999, delegado de la ANAD en huelga nacional de España E28-1994, abogado del EZLN en los diálogos de San Andrés y en COSEBER 1994-96, miembro de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, ALAL, 2001 a 2017, integrante de la dirección de 2005-2013, magistrado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, TILS, México, 2008, 9, 10, 11 y 12, juez del Tribunal Mundial de Libertad Sindical, TMLS, de Colombia, 2012-2014, autor de artículos, ensayos y de 17 libros colectivos, 3 personales sobre derechos del trabajo y de luchas obreras, conferencia en sindicatos y universidades de los mismos temas en México y en Argentina, Venezuela, España, Colombia, Canadá y otros, de 1989 a 2017, director de defensa de oficio del gobierno del Distrito Federal, director de conciliadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ponente del Sindicato Minero en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la 101 Convención de 2012 en Ginebra, Suiza, ponente en La Habana, Cuba, 2 y 3 de marzo de 2016, y en San Paulo, Brasil, en el 4º Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo y del 22 al 26 de agosto de 2016. Ponente por el Sindicato Minero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Panamá, 5 y 7 de diciembre de 2016, por los temas de la libertad sindical en México y por el asunto de Cananea. Bienvenido. Y si me permiten una pequeña digresión, quiero hacer mención de un compañero nuestro, activista plenamente de Brújula Metropolitana, que está entre nosotros, pero quiero destacar antes de que es nieto de un constituyente, Dionisio Zavala Almendares. Él es nuestro estimado compañero Fabián. Este diputado constituyente salió de las filas de los trabajadores, participó activamente en la redacción del artículo 27 del 123 del tercero, defendió fundamentalmente un aspecto del reparto de utilidades que no se vio coronado sino hasta el gobierno de López Mateos, pero indudablemente que tiene una historia extraordinariamente valiosa y que lógicamente la ha heredado nuestro estimado compañero Fabián. Así es que quedan con ustedes nuestros estimados invitados y ustedes tienen. Bueno, primero que nada agradecer a los compañeros de Brújula Metropolitana esta invitación para discutir un tema que me parece fundamental en este momento, a 100 años de
este aniversario de la Constitución. Fueron 218 diputados los que el 1 de diciembre estaban precisamente en la ciudad de Querétaro protestando como diputados constituyentes. Era precisamente el cuarto congreso constituyente en la historia del país. En el siglo anterior ya había habido 3 congresos constituyentes. El gobierno de Venustiano Carranza realmente se encontraba en un problema, porque la Constitución de 1857 planteaba que para reformar la Constitución era necesario la aprobación de las 2/3 partes del Congreso General, del Congreso de la Unión, pero no estaban funcionando. Derivado de la Revolución, en la mayor parte de los estados de la República no estaban instalados los congresos estatales. Y pues lo que ellos discutieron era de que finalmente él, como jefe constitucionalista, tenía la legitimidad de poder convocar a un congreso constituyente. Realmente aquí tendríamos que estar analizando si desde la Constitución, desde la perspectiva de la Constitución de 1857, tenían la facultad de poder convocar ese congreso constituyente. Bueno, finalmente el 15 de septiembre de 1916 lanza una convocatoria para que se pueda impulsar una nueva constitución, y lanza una convocatoria en todo el país para que se puedan estar nombrando diputados constituyentes. Pero fíjense muy bien, esto ocurrió el 15 de septiembre de 1916. Para el día 18 de octubre de 1916, prácticamente un mes con 3 días, ya se habían elegido los diputados constituyentes. Y esto llama mucho la atención porque, pues, sin los medios de comunicación que se tienen actualmente, hubo una convocatoria en todo el país para ese efecto. Y bueno, en las capitales de los estados y demás, había una discusión de quiénes podrían estar participando. Lo hicieron en algunos lugares, en asambleas, reuniones. Fue una situación sui generis para que se pudieran estar designando estos 218 diputados. Cuando protestaron en Querétaro, que ya se había constituido como capital del estado desde el día 5 de febrero de 1916 hasta marzo de 1917, en Querétaro se había instalado allí como una manera de salirse de este lugar de la Ciudad de México, que era un lugar de concentración de, pues, muchos conflictos y demás, y se tenía la idea de que en esta ciudad de Querétaro se pudiera crear una capital con una visión distinta. Finalmente, pues, llegaron ahí los diputados. Había, pues, el pueblo realmente emocionado de que se estaban designando diputados constituyentes. Habrá que señalar de que finalmente Venustiano Carranza empujó mucho para que sus militares, el cuerpo más importante de su equipo, pudiera quedar como parte de este grupo. Y en los estudios que se tienen sobre el tema, una tercera parte de los que formaban el Congreso Constituyente eran militares, pero también otra tercera parte, ya con el 66%, tercera parte de militares y una tercera parte eran abogados, muchos abogados y muchos militares. Pero también allí había mineros, sastres, químicos, cocheros, realmente personas que venían del pueblo. Pero también en este congreso había desde el director de la Facultad de Derecho de ese tiempo, hasta el general que pudo detener y juzgar en su momento a Enrique Velasco, que era el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Había mucha tensión en el movimiento obrero en ese tiempo, porque
era un movimiento obrero que estaba desmovilizado en ese primero de diciembre de 1916. Apenas 6 meses antes había habido una acción pues militar para detener este movimiento que se inició ese primero de julio de 1916, en donde los sindicatos de ese tiempo decidieron poner un hasta aquí, de que el gobierno respondiera ante esta acción en contra de los trabajadores, en donde les pagaban en moneda de papel. Y entonces pues los patrones entregaban 10 pesos o 5 pesos y las señoras llegaban a las tiendas y decían: no, pues este billete no sirve, mire, se lo voy a reconocer pero en 3 pesos. Oiga, pero aquí dice 5 pesos. No, pues este billete a mí no me lo van a reconocer y demás. Y entonces los trabajadores veían cómo eran defraudados. Y bueno, tal fue el movimiento en 1916 que cuentan historiadores que cerca de 86 mil trabajadores participaron en este movimiento, y que obviamente paralizó durante 50 horas a la Ciudad de México y sus alrededores, y de verdad puso en jaque al gobierno. Venustiano Carranza estaba molestísimo, y lo que hicieron dirigentes eran 12 representantes. El doctor Adler les consiguió una entrevista, y si yo les consigo una entrevista directamente con el general Venustiano Carranza para que puedan arreglar el asunto. Pues resulta que finalmente ese diálogo no se concretó, por el contrario, hubo una detención de esos 12 líderes, y lo que ocurrió fue instalar un consejo de guerra. Y habían determinado condenar con pena de muerte a estas personas. Precisamente uno de los generales que participó en el Consejo de Guerra era diputado constituyente. Dentro de los debates que se da en 1916, dice: yo no me arrepiento de haber condenado a pena de muerte a ese Ernesto Velasco, porque finalmente son agitadores, son gente que atenta contra la nación. Imagínense, había paralizado nuestra fábrica de armas y cartuchos. Y entonces fue realmente un tema complicado. Y bueno, obviamente dentro de los diputados, que había de todo tipo, había una corriente de los llamados jacobinos, que eran pues como la corriente más radical, por llamarle de alguna forma, en donde si nosotros revisamos los debates, yo puedo decir de que eran gente muy preparada, capacitada, realmente gentes a los cuales tenemos que reconocer precisamente su valía, porque a pesar de que había una posición realmente en donde no había la menor intención de que esta constitución tocara los temas laborales. Porque cuando Venustiano Carranza se paró ese primero de diciembre ante los diputados y demás, él lanzó un largo discurso sobre lo que quería de esta constitución. Él decía que el pueblo le habían arrebatado el voto popular, que no funcionaba el Congreso de la Unión, que había que darle el poder al pueblo, y que había maltrato a los prisioneros, y que era importante que se reformara la constitución. Y llegó a tocar el primero de diciembre en su discurso, diciendo de que el movimiento, bueno, los trabajadores deberían de ser beneficiados con leyes reglamentarias que pudieran beneficiar sus horas de descanso, que se limitara la jornada de trabajo, que pudieran proteger sus riesgos de trabajo y demás. Es decir, él lo que decía no es que los temas laborales pudieran quedar en la Constitución, sino que hubiera la creación de una ley después en materia laboral, y no había la menor intención que pudiera darse una situación en ese sentido. Pero obviamente pues los diputados que estaban ahí, pues había una efervescencia que se pudiera plantear. Ustedes deben saber que el 1 de diciembre se instaló, y el 11 de diciembre tres diputados llegaron a plantear una propuesta en donde de 8 puntos, entre otros los más importantes, donde ya planteaban la jornada de 8 horas. Planteaban
que se pudiera reconocer el derecho de huelga, cosa que no era un tema muy aceptado, porque con esa huelga que se había llevado a cabo y donde en ese momento que estaban instalados en Querétaro, estaba preso el dirigente principal en Lecumberri estaba detenido, y bueno, había sido condenado a 20 años de prisión, pues, hizo este consejo de guerra. Pero fíjense ustedes, un congreso donde se estaba discutiendo una nueva constitución y había pues uno de los principales dirigentes del ESME detenido, obviamente era una situación en donde los trabajadores, después de movilizarse, había una situación complicada. Y bueno, esta primera presentación no gustó mucho, y entonces se formó una comisión que un día antes de la Navidad este grupo de comisionados hizo una propuesta de una reforma al artículo 5 de la Constitución, y entonces decían que era necesario de que pudiera haber una jornada así de 8 horas, de que pudiera protegerse el trabajo de los menores. Se hablaba de que debería de protegerse el trabajo de los menores de 12 años, de protección a las mujeres. Fíjense ustedes, finalmente la Constitución planteó 14 años. Pero lo que plantearon ellos, bueno, que hubiera derechos de vacaciones y un reconocimiento para que los trabajadores pudieran ser indemnizados en los casos de un riesgo de trabajo. Y ya, eso fue todo. Obviamente hubo mucha molestia porque la primera propuesta que habían hecho diputados obreros no fue tomada en cuenta. Y entonces allí pasó el director de la Facultad de Derecho de ese tiempo y dijo: miren, es que la Constitución no es para que pongan ustedes cosas de detalle. Una Constitución es para cosas generales, no sean ignorantes, casi les decía. Y bueno, los diputados estaban molestos porque decían: es que en la Constitución deben de quedar los derechos fundamentales de las gentes, si no, ¿para qué estamos aquí? Y entonces hubo diputados que decían: es que esto es producto de una revolución social. Y entonces se paraban otra vez los diputados, híjole, los diputados, digo, los abogados diputados, qué pena, porque estaban diciendo: señores, por favor, no sean ignorantes. La Constitución que estamos aquí planteando solamente puede reconocer derechos individuales, garantías individuales. La Constitución de 1857, eso es, hay que proteger al individuo. Y dice: no, hay que proteger a la sociedad con las garantías sociales. Y entonces esa discusión que se fue dando fue logrando de que una mayoría de diputados se les ganaran a los militares. Militares empezaron a plantear obviamente una situación apoyando a su jefe Venustiano Carranza, pero lograron finalmente tener un consenso en el que tienen que reconocerse derechos fundamentales. Y entonces se formó una comisión ahí junto con gente de Venustiano Carranza, el que era el secretario de Comercio, que era el equivalente al secretario de Trabajo, y otros diputados, y finalmente lograron que un 13 de enero de 1917 pudiera plantearse ya una propuesta de un artículo 123 constitucional. Pues esta propuesta fue aprobada en principio, ya venía con 66 firmas de diputados y demás, y bueno, logró que hubiera una mayoría de votos para que pudiera darse una propuesta de esta naturaleza. Pero en el tema de la huelga hubo una discusión muy fuerte, porque decían: bueno, sí reconocemos el derecho de la huelga, pero no estamos de acuerdo con el factor sorpresa. Porque antes de 1917 se daban las huelgas. En 1911 registran autores de que más de 200 huelgas en 1911 con Madero, para presionar para que hubiera huelgas. Pero la parte importante de las huelgas era el factor sorpresa. Decían: pues es que si le avisamos al patrón, pues qué chiste tiene. Y entonces en la Constitución, lo que se dijo, en servicios públicos tiene que avisar con 10 días de anticipación, y tenemos que saberlo. Y entonces en la Constitución se planteó precisamente que para los servicios públicos tenía que avisarse con 10 días de anticipación. Y allí se empezaron a discutir el escenario de las juntas de conciliación y arbitraje como un escenario que pudiera quedar. Bueno, obviamente ya en la legislación de Yucatán, de Veracruz,
ya se daba este escenario de las juntas de conciliación y arbitraje. Había un escenario de representantes obreros en el capital, y entonces esa experiencia yucateca fue la que precisamente pudo instalarse, porque había una crítica a los juzgados, que era donde se atendían los asuntos obreros. Era antes el derecho civil, como no había ley federal de trabajo, sino que pues era la legislación civil la que se hacían cuando se hacían contratos, porque era como aquí, todo era de palabra y sin nada más. Entonces se hacían contratos de arrendamiento de la fuerza de trabajo, y entonces obviamente pues había accidentes de trabajo y demás, y entonces la gente la botaban, no había realmente muchos resultados. Y bueno, finalmente cuando se aprueba este 123, por ejemplo, se dice que los patrones responderán cuando ocurran accidentes de trabajo. Realmente no fue satisfactorio desde mi punto de vista esta aprobación, porque pues fue letra muerta, porque los patrones pues respondían bien, y si no respondían pues no había ninguna sanción, porque estaba en la Constitución. Fue hasta 1929 cuando se hace una reforma en la Constitución, y donde se plantea ya un escenario en donde debe de ser el Estado el que pueda estar respondiendo a esto. Pero en el Constituyente, a pesar de que hubo propuestas de que se instalara una ley de seguros, que pudiera haber una protección, no se plasmó este aspecto. Hubo, obviamente por las prisas, cuando estamos contando de que fueron 66 reuniones, y platican los historiadores que entre las 3 y 4 de la tarde, durante 66 días, llegaron ahí los diputados, y en las restaurantes del lugar había pues mucho movimiento y demás. Entonces, para el 13 de febrero, cuando presentan su propuesta, el 123 constitucional, pues se les olvidó meter los contratos colectivos de trabajo. A pesar de que hubo diputados que decían que era importante meter los contratos colectivos de trabajo en el constituyente. En el tema de la seguridad social, obviamente hubo esta omisión, pero hubo aspectos muy, muy importantes en el constituyente, no solamente el del sindicato o el derecho de huelga, sino también el tema del reparto de utilidades. El tema del reparto de utilidades, se decía, bueno, es que los patrones deben de estar obligados a darnos una porción de lo que ganen, porque nosotros somos los que estamos produciendo esto. El tema de las juntas de conciliación y arbitraje finalmente quedó instalado allí, y me parece que ahí tenemos que tener una especial atención a esta propuesta, porque obviamente ya cuando se aprueba el 5 de febrero de 1917 la Constitución, y bueno, obviamente tenemos que reconocer que hubo una serie de propuestas muy importantes, trascendentes, que ninguna Constitución en el mundo tenía, que finalmente fue incluso copiada en todo el mundo. Y finalmente esto que decían los abogados de esos tiempos, pero finalmente se tuvieron que callar la boca, porque se creó ese apartado de garantías sociales, y que fue precisamente lo más importante. La verdad es que cuando yo he leído estos debates, y yo les recomiendo que ustedes los puedan leer, a mí se me enchina el cuerpo de ver cómo se decía que lo importante de este apartado era proteger el contrato de trabajo, que el contrato de trabajo era para separar el contrato de trabajo de la persona, porque lo importante era proteger a la persona, porque como estaba, era estar considerando al trabajador como objeto, y entonces que la Constitución buscaba precisamente una protección al obrero. Entonces, las discusiones que se daban ahí, la verdad es que fueron muy de avanzada, pero quedó puesto allí el tema de que hubiera juntas de conciliación y arbitraje, porque se decía, no es posible que ahora los jueces estén resolviendo sobre los temas laborales, ni le entienden a los temas laborales, no son personas preparadas o capacitadas, y lo importante es que haya una representación de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante del gobierno. Y quedó ahí el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Después del 5 de febrero de 1917, bueno, ustedes deben saber que pues los medios de comunicación no eran los más adecuados, los sistemas de comunicación eran a través de ferrocarril, y había un gran analfabetismo, y bueno, obviamente pues estar difundiendo la Constitución fue un tema muy difícil. Pero yo quiero señalar de que precisamente cuando se da el tema de la aprobación de la Constitución, decía que el movimiento obrero se encontraba desmovilizado, y entonces tuvieron que pasar 14 años, fíjense, para que pudiera ser aprobada una ley reglamentaria de los trabajadores,
llamada Ley Federal del Trabajo. Y entonces, bueno, obviamente en esos tiempos, pues el tema de los trabajadores no era un tema simpático para los gobiernos, ni en los años subsecuentes. Y entonces, de los aspectos importantes, decían ellos, pero ¿cómo le haremos para que estos derechos no sean tan efectivos? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo podemos hacer para anular este artículo 123 constitucional que hace mucho ruido y crea mucho problema con los trabajadores? Pues precisamente lo que decidieron fue aprovechar esta propuesta de las juntas de conciliación y arbitraje. Dice, ¿dónde la meteremos? Y entonces lo que se les ocurrió es que estuviera bajo la tutela del presidente de la República. Entonces dijeron, lo pasamos a la Corte, al Poder Judicial. No, porque no podemos tener control de eso. Y entonces, cuando se crea la Ley Federal del Trabajo, uno de los secretos con los cuales fueron anulando el 123 constitucional y que a la fecha tiene esa dificultad, es anular el instrumento de los trabajadores para cuando no se cumplan, anular esta situación. Es como si alguien está enfermo y entonces dice, pues, ¿cómo voy a curar? Pues, uno va a un hospital y dice, pues, hay que cerrar los hospitales, hay que hacer que todo dependa del gobierno, del presidente de la República, porque son temas de seguridad nacional. Entonces, lo que hicieron con la huelga fue crear una figura de la existencia o la inexistencia de la huelga en 1931. ¿Y esto para qué? Para que el Estado, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pudiera acabar con las huelgas. Se creó en 1931 la figura de la toma de nota. Ah, yo soy el que tomo nota de los sindicatos. Antes de 1917, bueno, en 1808, 10, 15, 1840, los sindicatos que se formaban eran por decisión de los trabajadores, y entonces a quienes daban notificación de la constitución de sus sindicatos eran a las federaciones de los sindicatos. Es decir, ellos mismos como trabajadores avisaban que se iba a constituir un sindicato, pero no intervenía la autoridad. Y entonces, uno de los secretos con los cuales el Estado ha estado anulando los derechos de los trabajadores es convertirse en el intérprete de los derechos. Yo soy el intérprete. Y entonces yo te voy a decir cómo veo las cosas y además te voy a poner la autoridad que va a interpretar esos derechos. Y va a estar controlado con el presidente de la República. Y entonces, lo que ha ocurrido es de que las juntas de conciliación y arbitraje han sido el instrumento para estar pegando a los trabajadores y anulando esta constitución como la tenemos. Y que, bueno, finalmente tendremos que remontarnos rápidamente en la historia de una iniciativa presidencial que presenta este señor Peña Nieto y en el que plantea la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces dice, es que hemos estado criticando, nos han estado criticando en ámbitos nacionales e internacionales que yo soy el que tengo el control de las juntas de conciliación y arbitraje. Ya las voy a pasar al Poder Judicial. Y entonces, esta reforma lo que hace es pasar las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial y convertirlos en juzgados. Pero el tema es que en la propia reforma se crea una especie de monstruo así grande, gigante, así que come sindicatos y come contratos, en donde el presidente de la República diseña un organismo que va a ser el único en el país que va a reconocer a los sindicatos, y va a ser el único institución que va a reconocer a los contratos colectivos de trabajo. Y este organismo, imagínense quién lo va a controlar, el presidente de la República. Y entonces, en la Constitución se establece de que se va a designar a esta persona, que están urgiendo que ahora durante estos meses, se designe al presidente de ese organismo, que va, antes de esta reforma, los registros los daban las juntas de conciliación y arbitraje en todo el país. Las 32 juntas locales podrían otorgar registros de sindicatos y la Secretaría del Trabajo. Ahora va a ser una sola institución la que lo va a hacer. Antes, los contratos colectivos de trabajo se registraban en todas las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ahora va a ser un solo organismo. Y entonces, lo que dice la Constitución es que esta persona va a ser designada durante 6 años y
puede ser reelecta durante otros 6 años. Es decir, lo que han hecho en la Constitución son este tema de las designaciones, nombramientos transeccionales, para que si llega un presidente progresista de otra manera, un presidente de izquierda, que eso queremos muchos, claro, pues no va a poder tocar a esa persona, porque si la nombra Peña, porque dice que el presidente de la República podrá hacer 3 propuestas. Y el Senado va a elegir entre las 3 propuestas del presidente de la República. Si no la acepta, el presidente podrá hacer otras 3 propuestas. Y si no la acepta el Senado de la República, será el presidente el que designe al titular. Entonces, nosotros a 100 años del 123 constitucional, este instrumento en donde ahora se crean juzgados laborales, resulta de que en materia local, que es en donde se llevan el mayor número de asuntos, ahora van a ser los juzgados adscritos a los tribunales superiores de justicia de los estados, que van a conocer de los estados. Aquí, por ejemplo, en esta Ciudad de México, van a quedar adscritos al Tribunal Superior de Justicia. Y el presidente de ese tribunal, un tal Elías Azar, es un tipo corrupto, es un tipo de lopión que tenemos aquí, de origen priista y demás. Ya tiene 18 años en el puesto. Y es el único de los poderes que se ha reelecto durante 2 ocasiones. Tiene negocios con los magistrados ahí, con despachos privados y demás. Y la verdad es que es un tipo que goza de enorme corrupción. Ahora con el constituyente no lo tocaron, por el contrario, protegieron sus intereses. Y bueno, obviamente va a quedar adscrito a los juzgados laborales de la Ciudad de México a un tribunal superior supuestamente independiente. Este señor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe de gobierno en turno, yo lo he visto, le dice jefe, jefe, ¿cómo le va? O demás, y entonces, pues obviamente, acepta las indicaciones de un jefe de gobierno o de un gobernador del estado, porque obviamente los gobernadores del estado son prácticamente caciques, y realmente el estar pasando a juzgados laborales, lo que estamos visualizando que es estar entrando a un escenario de converger a la privatización del derecho laboral, es tener una posición mucho más privatizadora de lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en las últimas décadas ha logrado retrotraer los grandes avances de la legislación laboral para convertirla en añicos. Yo pondré un ejemplo de que la Constitución dice que los salarios no serán embargados, habla de que no podrá realizarse ningún descuento, solamente cuando haya deudas de los trabajadores, y que en este caso dice la ley de que el patrón incluso se podrá oponer cuando haya deudas externas, bueno, no sé, por ejemplo, de bancos o de casas comerciales, y el salario es inembargable. Sin embargo, una jurisprudencia reciente permite de que puedan embargarse salarios de los trabajadores, de bancos o de casas comerciales y demás, y esto gracias a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ha aceptado que si un trabajador firma ante la Junta de Conciliación y Arbitraje cualquier tipo de convenio, ese convenio va a ser aceptado, no se puede quitar. Cuando antes, si violaba derechos, se podía impugnar un convenio que violara derechos laborales. En fin, la Suprema Corte de Justicia no me parece que sea lo ideal. Realmente planteábamos nosotros de que por un lado se federalizaran los juzgados laborales, que pudiera un tema de autonomía, pero sin perder el sentido social. Y obviamente hay una preocupación enorme porque los nuevos jueces que puedan estar designados, bueno, serán ahora los amigos de los actuales clanes jurídicos, y realmente es una mala noticia llegar a 100 años y encontrarnos con un escenario desproporcionado. Y habrá que señalar de que quisiera estar concluyendo para que mi amigo Oscar pueda también dar su visión, el tema de las reformas estructurales. No solamente podríamos plantear que dentro de las reformas estructurales, donde está metida una de ellas de manera muy importante, la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que entró en vigor el primer día que llegó este señor Peña Nieto, en donde el objetivo de esta ley era acabar con la estabilidad en el empleo. Se crearon muchos contratos basura, contratos temporales,
para que úsese y tírese, para como si fueran contratos Kleenex, y con ellos mandar a la basura a los contratos con todo y trabajador. Y bueno, obviamente lo que se plantea en este reformas a la Ley Federal del Trabajo es de que pueda facilitarse el despido, porque es precisamente con la estabilidad del empleo con el que los trabajadores pueden generar derechos. Un trabajador que no tiene seguro el empleo es un trabajador que no puede generar un derecho a formar sindicatos, a contratos colectivos de trabajo, mucho menos ejercer la huelga, y mucho menos estar planteando una mejora en los salarios. Entonces, los patrones, los gobiernos han aprendido que una de las maneras de poder acabar con los derechos establecidos es quitándole la estabilidad del empleo. Claro. Por eso muchos trabajadores ahora, aun cuando su contrato diga que van a laborar 8 horas, laboran 10, 12, 13, 14 horas sin pago extraordinario. A las mujeres, madres solteras, las hacen trabajar más tiempo de lo normal, les pagan menos que sus pares varones. Las condiciones de trabajo en la mayor parte del país, dicen estadísticas que al menos el 66% de los trabajadores ganan equivalente a 2 salarios mínimos. El salario mínimo actualmente son 80 pesos diarios y ganan un promedio de 160 pesos diarios. Ese es el promedio de los trabajadores asalariados. Pero obviamente pues hay un 60% que ni siquiera tiene contratos de trabajo, no tiene seguridad social, y obviamente la situación en el país es muy grave. Entonces, esta reforma laboral precisamente trajo aparejada la anulación del estado en el empleo. Pero, por ejemplo, la reforma energética, ¿sí? Sin que fuera una reforma de la ley laboral, plantea la ley de petróleos mexicanos, de que los trabajadores que laboren en las empresas extranjeras, ¿sí?, o de cualquier naturaleza, no van a tener derecho al reparto de utilidades. A pesar de que la Constitución plantea el derecho al reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque les quieren dar garantías a los inversionistas que eso que está en la Constitución, ni se preocupen, pero una ley reglamentaria, una ley por abajo, dice que no tendrán derecho al reparto de utilidades. Luego está una ley de energía eléctrica que dice que para el caso que haya trabajadores de que quieran llevar a cabo la huelga, esta huelga podrá ser requisada. Y entonces, ¿para qué en la Constitución se establece el derecho de huelga si una ley secundaria como la ley de energía eléctrica plantea este derecho? Y han creado escenarios en donde los trabajadores en adelante de la Comisión Federal de Electricidad que puedan tener puestos de operación de mano, todos van a ser trabajadores de confianza, es decir, sin estabilidad en el empleo. Obviamente la nueva legislación está permitiendo el tema de las empresas outsourcing, contratos que son contratos que permiten defraudar los derechos de los trabajadores, y bueno, nos encontramos en un escenario muy complicado a los 100 años. A mí me parece que no está todo perdido, realmente, aun cuando podamos decir que han hecho del 123 constitucional un derecho de papel que no se aplica prácticamente en el país, me parece que quedan varias ventanas, varios espacios en donde la lucha del movimiento obrero se puede dar. Y fundamentalmente, tener claro de que los derechos para ganarlos no es hacerlos en papel y presentarlos en las juntas de conciliación y arbitraje. Para mí las juntas de conciliación y arbitraje, a pesar de que cuando yo lo veo como un infierno cada vez que estoy allí en esas juntas de conciliación y arbitraje, para mí las juntas de conciliación y arbitraje son como grandes refrigeradores para congelar las luchas obreras. Para eso son, para congelar los derechos laborales. Son grandes refrigeradores para pues anular estos derechos. La clave está en que efectivamente nuestro pensamiento no sea de que sea con acciones legales como podamos estar llevando a cabo, que sea con tribunales como se puedan estar rescatando los derechos laborales. Yo les quiero decir que a pesar de que yo soy abogado, yo no creo en el derecho, no creo en el derecho, creo en la justicia. Y me parece que para lograr la justicia tenemos que ir con la gente, tenemos que darle a conocer que tienen derechos humanos y que no requieren de tribunales para hacerlo.
los grandes derechos se crean con movimientos de trabajadores, con movilizaciones de cientos o miles de trabajadores. Nuestro amigo Oscar Alzaga tuvo una experiencia el año pasado, ojalá que la pueda platicar, en donde pudo ver miles de trabajadores y desconociéndole la huelga a uno de los grupos importantes mineros, más allá de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decía que no había huelga, ellos hicieron la huelga y lograron su objetivo. Quiere decir que es la movilización, la forma organizada de la gente consciente la que puede lograr eso. Si fueran las demandas las que pudieran plantear un tema del rescate de los derechos laborales, yo andaría poniendo demandas por todos lados y a ver si, pero eso no es la solución, no es la ruta jurídica lo que puede dar. Obviamente los abogados que estamos en la ruta jurídica tenemos que estar planteando un derecho alternativo y tenemos que ser mejores abogados que nuestros contrarios, pero considerar que no es por ahí como se hace el cambio social, sino es con la lucha organizada, es con la gente, no es en los tribunales, sino es en la mente de los trabajadores, de las gentes, para poder lograr el cambio en este país. Entonces, son muchos retos los que tenemos en este ámbito, y bueno, yo dejaría hasta aquí mi intervención, y pues agradezco mucho su tolerancia. Buenas noches, amigas, amigos. ¿Te quieres presentar? Tú estás en uso la palabra. Gracias. A lo que venimos. A lo que venimos, eso es. Yo venía preparado, pero con lo que estuve escuchando a Manuel quiso plantearme varias dudas. Miren, a mí me gustaría entonces, para complementar y no repetir, plantear que en la Constitución precedida por la Revolución tenemos que ubicarla en el hecho de que México vivía entonces ya 34 años de dictadura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el solo hecho de haber derrocado al dictador fue un avance importantísimo. Eso ya, solamente el haber derribado al dictador. Pero como ustedes saben, el haber derribado al dictador que se va en el Ipiranga en mayo de 1911 no fue suficiente porque subió Madero, gana las elecciones y deja intacto todo el aparato de la dictadura. ¿Se acuerdan ustedes, no? Es decir, ¿qué es una dictadura y qué fue el gran logro de nuestra revolución? Una dictadura es un gobierno que impide todo tipo de libertad. Esto es importantísimo. Segundo, que se rige con los militares y que se impone a través de la fuerza de los militares y que tiene como complemento o tuvo como complemento ideológico un pensamiento que en su tiempo se llamaban el positivismo, que justificaba mucho esa dictadura y la forma de trabajar de la dictadura. Entonces, cuando sale huyendo el país Porfirio Díaz, después de 34 años de gobiernos dictatoriales, lo que tenemos es que Madero deja intacta esa dictadura, la oligarquía, el ejército, que es la columna vertebral precisamente de la dictadura, la falta de libertades, y Madero efectivamente, ahorita lo recordaba Manuel, cuando sube al poder, de pronto las libertades son muy amplias y crecen como nunca los sindicatos en el país, crecen las huelgas, las luchas dentro del mismo ámbito, y sin embargo la prensa, los medios de aquel entonces, básicamente la prensa, estaba en manos de la reacción. Entonces se dejan ir muy fuerte en contra de Madero, pero básicamente la estructura no cambia. Y es tan así que no cambie que se da un golpe de Estado, el famoso movimiento de la Ciudadela, no es otra cosa más que un golpe de Estado, que además hay que saber que no es el golpe de Estado que se fragua
que se fragua en la embajada de Estados Unidos con el embajador Henry Lee Wilson. Eso ya era suficiente para hablar de un intervencionismo extranjero, porque una embajada representa a su país, sino que directamente el presidente de Estados Unidos fue el que fraguó ese golpe de Estado con Victoriano Huerta. Y ya está desclasificada la información de la correspondencia entre el presidente de Estados Unidos con Victoriano Huerta, que es precisamente el primero que le rinde la información Victoriano Huerta y le informa que ya liquidó a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. ¿Se acuerdan ustedes que los asesinan en Lecumberri, no? Ahí a la vuelta, ahí está todavía el monumento a ellos. Esto es importante saberlos porque hay un alto grado de intervencionismo de Estados Unidos gracias precisamente a la dictadura militar de Porfirio Díaz. Esa dictadura es la que va a crear el paraíso de la inversión extranjera y un desarrollo de los ferrocarriles, la minería, el petróleo de México de finales de 1890 a 1910, que mucha gente incluso cree en el espejismo de la modernidad. México ya es un país industrial, decían. México ya tiene Paseo de la Reforma, llena de casas ricas y demás, ¿no? Un poco cualquier parecido con lo que estamos viviendo ahora, con millones y millones de gente pobre y además con una desigualdad brutal en el reparto de la riqueza. Esto es lo que provoca, y ese golpe de Estado provoca realmente la etapa más fiera de la revolución, cuando casi todo México, difícilmente quedó excluido alguna parte de México, que no se levantara en armas. Y es cuando realmente hay un avance espectacular, y yo diría que la batalla de Zacatecas es justamente después de varias derrotas al ejército de porfirista, entonces ya comandado por Victoriano Huerta, en año y medio que dura Victoriano Huerta, se llega hasta Zacatecas el 23 de junio de 1914 y ahí se rompe la columna vertebral de la dictadura porfirista. Entonces, ahora sí, van a ser un ejército producto de los revolucionarios. Pero lo que fue la columna vertebral de la dictadura se destroza en Zacatecas. Zacatecas es importantísimo. Muere mucha gente, pero no muere mucha gente por la revolución. Muere mucha gente de hambre previo a la revolución y muchos se plantean, si ustedes recuerdan la literatura, empezando por, desde luego, la mejor que es la de Juan Rulfo, si nos hemos de morir de hambre, mejor nos morimos en la revolución, ¿no? Porque crea una situación muy grave para el país, la revolución, pero finalmente se logra cambiar la revolución, se logra cambiar el país con la destrucción de la dictadura a fondo, y entonces se puede calcular que venga la Constitución de 1917. Se puede, fíjense ustedes, en el periodo pequeño de Madero vienen los sindicatos que se forman, pero ya con Victoriano Huerta ya no se puede formar ni un solo sindicato. El ESME se forma en diciembre de 1914, ya con la caída de Victoriano Huerta. Es decir, hay una relación muy estrecha entre la situación política de un país y sus derechos, sobre todo sus derechos ejercidos por los propios titulares del derecho, en este caso los trabajadores, los campesinos, que van a poder adquirir esos derechos a partir de la situación política que cambia. Si nosotros no tenemos la destrucción del ejército porfirista, no podemos llegar a la Constitución. Con todas las dificultades que significó, como bien dijo Manuel, el gobierno de Carranza. Pero aún en 1916, cuando se crea la famosa huelga del Distrito Federal, encabezada por el ESME y con bastantes trabajadores, la primera huelga general del país se da aquí en el DF y sus alrededores, ¿no? Encabezada por el ESME de aquel entonces. Solamente es pensable esa huelga sin una dictadura. Porque, como ustedes saben, durante la dictadura las huelgas que se intentaron fueron sofocadas a fuego y sangre. Cananea, Río Blanco. Y peor todavía, porque en el caso de Río Blanco, en enero de 1907, el presidente Díaz promulga lo que se llamó el laudo del presidente, donde, para que ustedes se den cuenta de lo que es una dictadura y lo que es un gobierno militar, lo que hace es prohibir expresamente las huelgas,
y dice Porfirio Díaz, sobre todo las intempestivas, a propósito de lo que decía Manuel, ¿no? Esas ni en broma se permiten, ¿no? Y se apagaban con fuego. Pero ¿a qué grado llegaba de pobreza los derechos ciudadanos y de los trabajadores que por primera vez se prohíbe que los niños, fíjense hasta qué grado llegaba la legislación porfirista, se prohíbe que los niños menores de 7 años trabajen? ¿Quiénes son los niños menores de 7 años? Los bebés. Claro. ¿Por qué? Porque en todas las fábricas, sobre todo textiles, las fábricas de jabón, en la minería, que es de muchísimo más alto riesgo, trabajaban los niños. Y bajaban las familias completas a trabajar. Si ustedes leen la novela de Solá, Germinal, verán que para 1882 en Francia, con toda la revolución y con toda la comuna y todo el avance francés, las familias completas bajaban a las minas de carbón a trabajar. Entonces, era brutal el atraso que había, no solo a nivel nacional era mucho más, pero a nivel internacional era impresionante. Entonces, este avance que va a significar la Constitución de 1917 se crea en ese panorama. A mí me gusta poner el panorama, el contexto nacional e internacional que se vivía, porque los derechos, si bien habían sido sociales, habían sido una lucha del siglo XIX en Europa, con nosotros va a ser más, ya ha entrado el siglo XX, lograrlo fue un avance enorme. ¿Qué es lo que se cambiaba de la Constitución de 1857, liberal, como decía Manuel, individualista, a la Constitución de 1817? Justo no se cambió el sistema capitalista. En México ya había capitalismo en esos años. Los mejores economistas de este país dan cuenta de que de 1870, 1860, a finales del siglo XIX, México transitó hacia un capitalismo. Y nosotros en 1910 ya tenemos 1,500,000 de asalariados. Lo que pasa es que nuestros historiadores, nosotros siempre decimos, hemos sido un país muy dado a calcar otras realidades y otras interpretaciones en todas las actividades. Entonces decían, nuestra revolución es como la francesa, terminamos con el viejo feudalismo y pasamos al capitalismo, es una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque estábamos copiando el modelo francés y eso no existió. Aquí en México había capitalismo, pero no se parecía al europeo ni al norteamericano ni al japonés tardío. ¿Qué capitalismo surgió en México? Pues un capitalismo propio de una nación que durante más de 400 años estuvo colonizada. O sea, nosotros nos independizamos en 1821, sí, pero se mantiene la estructura muy, muy intacta. La estructura de la colonia se mantiene casi intacta. ¿De dónde vienen las haciendas? De la encomienda. La encomienda que se establece desde 1521 en México, que es la vieja propiedad, donde no solamente soy dueño de la tierra y la encomienda, sino también de todos los que trabajan ahí en la encomienda. ¿Qué parecido tiene con la hacienda? Y eso no se destruye, al contrario. Cuando México pasa al sistema capitalista, lo hace como un país dependiente y subdesarrollado. ¿Qué quiere decir dependiente? Pues la gran influencia del extranjero económica, ¿no? ¿Y qué quiere decir subdesarrollado? Con un atraso impresionante. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Es muy sencillo decirlo. En Estados Unidos lo que traslada a Inglaterra, el desarrollo industrial más pujante del mundo. ¿Y qué se traslada de España a México? Un imperio decadente, totalmente atrasado en relación con Europa del Norte, y eso es lo que nosotros heredamos. Aquí en México la industria que queda es muy artesanal, es muy pobre. Lo más importante que explotaron los españoles fue la minería. Fue el gran botín de no solo de México, sino también de América Latina. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se trasladaron dos cosas fundamentales: el desarrollo industrial, sobre todo en el norte de Estados Unidos, y mano de obra calificada.
aquí a México no vino mano de obra calificada. ¿Qué es mano de obra calificada? Obreros del norte de Europa que se fueron a trabajar al norte de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a conocer un atraso brutal y eso es lo que va a agudizar más los problemas en nuestro país. Porque si vamos a tener industria, vamos a tener minería moderna, vamos a tener industria petrolera, vamos a tener... en Río Blanco estaba la industria francesa textil de las más modernas del mundo, pero esa no era la realidad de todo el país. Había una gran desigualdad. Es como si ahorita dijéramos, nosotros tenemos plantas automotrices sumamente adelantadas. La Ford de Hermosillo, ya hace mucho que no regreso, pero yo fui allí en 1990 y era la más moderna del mundo y tenía los premios de mayor reconocimiento, pero tenía una dificultad: se ganaba con el salario mexicano. Siendo de las mejores del mundo, no se ganaba como en Estados Unidos, y tenía reconocimientos de que se trabajaba mejor en México que en Estados Unidos. Aquí también teníamos muchas empresas muy modernas, teníamos bancas modernísimas, pero la gran mayoría de la población vivía en una pobreza extrema. Este problema de la dictadura y de la pobreza es lo que va a generar la revolución, y esto es a lo que trata de darle respuesta la Constitución de 1917. Ahora, la Constitución no viene sola. La Constitución tiene un origen en el programa liberal de 1906 del Partido Liberal Mexicano, que encabeza los Flores Magón, y que tienen la gran virtud, me parece a mí, de que por primera vez en nuestra historia, si ustedes leen los textos de interpretación de nuestra nación, por primera vez es un poco lo que 30 años después hace Mariátegui en Perú, una interpretación de la realidad nacional con nuestras propias herramientas, un acercamiento a la verdad. ¿Por qué lo digo esto? Porque mucha gente repetía creyendo que lo que pasaba en Francia en 1789 era lo mismo que pasaba en México en 1910, ¿no? Nosotros hemos sido muy dependientes, no solamente de la economía, también del pensamiento. Los Flores Magón hicieron un gran avance en 1906. Por primera vez dicen, los trabajadores que hay en el país básicamente, que producen la riqueza, son básicamente los asalariados de las ciudades y los asalariados del campo. Y entonces nosotros tenemos para 1906 más de 85 mil mineros en todo el país. Es decir, tenemos un desarrollo muy desigual, pero ya tenemos una presencia muy importante de un sector propiamente obrero: ferrocarrileros, electricistas, textileros, de la industria alimenticia, azucareros, en fin, más empleados. Es lo que para 1910 ya va a sumar 1.5 millones de asalariados en el país. Pero tenemos sobre todo 3 millones de trabajadores del campo. Y esos 3 millones de trabajadores del campo para 1910, es importante saber que no eran lo mismo los del norte, que eran jornaleros agrícolas asalariados, que los del sur, de la región de Emiliano Zapata, donde reclamaban la tierra como propiedad originaria, como propiedad de ellos, que tenían incluso títulos de reconocimiento de la época de la colonia, que habían sido comunas prehispánicas. ¿Sí me explico? Entonces, México tampoco era un país idéntico por todos lados, tenía muchas desigualdades, y el tipo de desarrollo, como a la fecha se ve, del norte era mucho más avanzado que el del sur. Eso lo vemos cualquiera si nos fijamos, ¿no? En el norte hay un desarrollo mucho más importante, también deformaciones terribles, y en el sur predomina más el indigenismo y la agricultura trazada, y en el centro el mestizaje, digamos, la confluencia de todo el país, sobre todo en la capital, ¿no? Esto es algo que va a tratar de dar respuesta a la Constitución de 1917. Por eso es tan importante, Manuel es en verdad un especialista, y lástima que se le haya pasado, en el tema educativo, en la reforma educativa que se dio. Porque un factor fundamental de la Constitución de 1917 es el tercero constitucional. El Estado se hace cargo de la educación de todo el pueblo. Tenemos un atraso impresionante. ¿Y qué es una de las luchas más importantes de toda nuestra historia? La educación del pueblo. Cuando costaba la vida internarse en las haciendas
porque los hacendados eran los que más cuidaban que se mantuviera la ignorancia para que no hubiera reclamo de derechos. Claro, un pueblo ignorante es un pueblo que lo pueden explotar como se le pegue la gana a quien sea. Entonces, esto, y ahora volvemos a retroceder muchísimo en materia educativa. Y en eso, Manuel, además de ser abogado especialista, bueno, especialista, quiero decir que ha asesorado mucho a maestros, conoce bien la reforma, y es un enorme daño que ha causado a la nación esa reforma estructural educativa. Laboral, ya no me voy a referir a la laboral porque ya la expuso Manuel, pero la otra gran, el otro gran cambio y con un contenido profundamente social es el artículo 27. ¿Qué hace el artículo 27 de nuestra Constitución? Recobra la propiedad originaria de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Todavía hasta hace poco nosotros teníamos cuatro tipos de propiedades: la originaria de la nación, que en cualquier momento podía reclamarla; la estatal, reglamentada, PMXCPE, básicamente, y otras empresas, por supuesto, públicas; la social. ¿Qué es la propiedad social? Porque la privada creo que todos de sobra la conocemos, ¿no? Pero ¿qué era la propiedad social? El ejido, las cooperativas, es decir, la propiedad de la sociedad organizada, y desde luego otras formas de propiedad, ¿no? Estos tipos de propiedad han desaparecido al grado de dejar hoy exclusivamente la privada, ¿no es cierto? Y ese es una destrucción de un artículo que es fundamental, porque es la riqueza patrimonial de la nación, es lo que da pie a la reforma agraria. La reforma agraria tampoco es una broma, es algo que luego se nos olvida. La reforma agraria, sobre todo la gran reforma agraria cardenista, es una reforma que va a expropiar las haciendas por primera vez en México, en gran magnitud, porque se expropiaron, pero muy poquitas, por los gobiernos de Obregón y de Calles. Pero la gran reforma agraria, y ahí están los datos de cuánto se expropia, es la que lleva a cabo el general Lázaro Cárdenas. Y esa es una reforma que no se hace solamente expropiando para repartirla entre los campesinos de México, sino que se acompaña con otras medidas para poder refrendarla, impulsar la reforma agraria de manera integral. ¿Qué significa la reforma agraria, amigos? Esto es muy importante, porque la reforma agraria es la expropiación, según el tamaño de la hacienda, del 80, del 85 y 75% de las grandes propiedades de las haciendas. No sé si ustedes han leído sobre esto, pero yo recientemente leí un texto que me apasiona, de Rosario Castellanos, chapaneca, donde dice ella: a mí me salvó la vida el general Cárdenas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver, no? Dice, porque mis padres ya me habían hecho todo en mi proyecto de vida para casarme con el primo, juntar las dos haciendas, y yo iba a ser una coleta más. Ustedes saben lo que son los coletos, ¿no? Los ricos de Chiapas. Yo iba a ser una coleta más, dice Rosario Castellanos, pero de pronto llega la reforma agraria y le quitan a mis padres gran parte de la propiedad. Dice, ellos casi se mueren del impacto de saberse que les quitaban buena parte de la propiedad. Dice, y yo pude irme a México a estudiar. Dice, y eso me liberó a mí, dice, y se lo debo todo al general Cárdenas. Contado como una anécdota de una persona que además ustedes saben que fue una estupenda escritora, pero además una mujer con un sentido social de la lucha por los indígenas y por las clases sociales, ¿no? Bueno, a lo que voy es a lo siguiente: a que esta reforma agraria es la gran afectación, la única en la historia de México, del capital nacional. La única vez que en México se ha afectado el capital nacional fue con la reforma agraria. Pero no solo el capital nacional, porque gran parte de las propiedades más importantes del país, todos los valles del Yaqui y del Mayo, eran propiedad de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que era Rudolf Hertz, el dueño de la cadena periodística más importante de Estados Unidos, que es el personaje en el que se basa Orson Welles para ser el ciudadano Kane, para que lo ubiquemos, este tipejo, ¿no? Bueno, ese señor, ¿saben qué hace? Como campaña en contra del general Cárdenas,
lo tilda de un gobierno comunista y de un presidente comunista. Y le hace una gran campaña de desprestigio en Estados Unidos y en el mundo, porque Estados Unidos ya era una potencia mundial en ese momento muy importante. Fíjense la clase, porque le había afectado sus propiedades en los valles del Yaqui y del Mayo. Pero esto es una tarea gigantesca. Y lo que a mí me gusta destacar de esta reforma agraria tan importante es que su gran momento culminante se origina no por decreto presidencial, sino por una huelga de 25 mil jornaleros de la comarca lagunera. Y donde iban los 25 mil jornaleros con sus familias, niños, mujeres, en fin, a trabajar. Y esas tierras eran algodoneras muy ricas, la comarca lagunera ustedes la ubican, ¿no? Fueron expropiadas justamente para darle un sesgo a la reforma agraria que no había tenido hasta ese momento. Es decir, un cambio sumamente radical, apoyado por la iniciativa de los trabajadores. La huelga del ESME no es una huelga del general Cárdenas, es una huelga de los trabajadores. ¿Y cuál es el gran aporte de los 10 días que paralizan el centro de la República? Que es una huelga general. Aunque lo hubieran encabezado, nada más eran como poco más de 6.000 trabajadores los del ESME de aquel tiempo. ¿Cuál es el gran aporte? Que se logra un contrato colectivo, el primer contrato colectivo moderno de México, que era comparable con los mejores de Europa y de Estados Unidos. Porque además estaba inspirado en buena medida en los contratos colectivos de trabajo ingleses, que eran los dueños de la planta, y canadienses, ¿no? Entonces, el aporte es importantísimo. Pero no se origina por decreto presidencial ni por iniciativa del presidente, es obra de los trabajadores. Y la otra gran obra que en México se ha deformado mucho, primero por el PRI y ahora por muchos historiadores que yo con todo respeto creo que han ignorado el papel de la clase obrera. La expropiación petrolera no nace ni en la cabeza del general Cárdenas ni en la cabeza de Lombardo Toledano, ni tampoco del más radical de los miembros del gobierno del general Cárdenas, que era Francisco J. Mújica, que él le preparó al general el decreto de expropiación. Tampoco fue. Eso nace con los propios trabajadores petroleros en las huelgas de 1933 y 34, antes de que fuera presidente el general Lázaro Cárdenas. Y fue una demanda porque la revolución y la constitución seguían vivas para esos años. No era algo que ya se hubiera como hoy, que sentimos que ya está muy olvidado, porque bueno, ahora ya son 100 años. Entonces no eran ni 20 años. De 1917 a 1933-34 estaba muy reciente todo. Entonces los propios trabajadores levantan la demanda de la expropiación petrolera. No nace del general Cárdenas. Lo que va a suceder es que es por la lucha de los petroleros, acompañados de la CTM, de aquella CTM, que no tiene nada que ver con la de ahora, que es un cadáver vil. Aquella era una CTM, el mejor modelo de sindicalismo que hayamos tenido en la vida de los sindicatos en nuestro país. ¿Por qué? Porque incluía a todas las corrientes políticas y no expulsaba a nadie. La primera expulsión es hasta 1946. Era un sindicalismo incluyente, internacionalista y solidario con las demás luchas que se daban. ¿Quién? Fíjense ustedes aquí, nosotros arrastramos un gran error histórico porque se dice que el general Cárdenas fue quien llevó a cabo la expulsión de Calles. ¿Y qué significó la expulsión de Calles en México? ¿Qué era Calles antes de que llegara Cárdenas al poder? El famoso Maximato. ¿Qué era el Maximato, compañeras y compañeros? Era una dictadura disfrazada. Era un tipejo que quitaba y ponía presidentes en nuestro país, el tal Calles. Y él era el jefe máximo y su maximato era una dictadura disfrazada. Y Álvaro Obregón, antes de ser asesinado, ya había dado al lastre la no reelección, con su reelección de él en 1928. Entonces nuestra revolución estaba yéndose por el peor camino que podemos imaginar, de 1928 a 1934. Pero estaba tan viva la revolución y tan viva la constitución, que eso permitió que en 1933 el gran debate que se da en México, político, y que abre el camino para que el general Cárdenas avance, es sobre la educación. Se establece por primera vez en México la educación socialista.
y es un parteaguas porque entonces se tienen que definir las dos corrientes fundamentales, la reaccionaria y la revolucionaria. Pero luego ya, en 1965, siendo presidente Cárdenas, lo que vamos a vivir, me parece que es importantísimo, es el tema, ni más ni menos, de las huelgas que estallan en el país de manera masiva. Pero no porque el general Cárdenas quisiera que estallaran las huelgas, sino porque había un problema importantísimo detrás de las huelgas. La crisis de 1929-33 había dejado a la clase obrera mexicana en una indigencia impresionante y desempleo. Y entonces, ¿qué es lo que impulsa el general Cárdenas? Primero, que se respete a las huelgas. ¿Para qué? Para que se reconozcan los derechos de los trabajadores. Eso nunca lo hemos visto en la historia del país. Segundo, ya que se da la confrontación, Calles hace una declaración de amenaza al general Cárdenas y le dice que esas huelgas están haciendo más daño al gobierno que la iniciativa privada. Y entonces ahora sí viene la confrontación de las dos grandes fuerzas. ¿Quién es el que contesta primero? Y ahí es donde nuestros historiadores se equivocan. El que contesta primero a Calles después de esa declaración en contra de las huelgas no es el general Cárdenas, ni es Lombardo, todavía no existía la CTM, pero existía una organización muy poderosa. ¿Quién contesta primero? El ESME y los mineros, que tenían su sede pegada ahí en Colombia, número 9, al lado de Santo Domingo, y convocan, apenas amanece la declaración de Calles en contra de las huelgas, convocan a todos los sindicatos para, gracias, para contestar con un desplegado al día siguiente. ¿Y cuándo contesta el general Cárdenas? 3 días después. Entonces, lo que a mí en verdad me preocupa es que nuestra historia nos la deformen y que siempre ustedes verán que el papel del pueblo y de los trabajadores y de los campesinos no aparece en la historia de México. No. Nosotros tenemos la obligación de, así como en la Constitución de 1917 se logró que dejara de ser una constitución liberal, individualista, para ser una constitución social, nosotros tenemos que recuperar el papel en la historia de la clase obrera, de los luchadores, etcétera, ¿no? Habían en el constituyente que nos narró Manuel, habían 3 mineros, y de esos 3 mineros, uno era de Guanajuato, en la mina La Valenciana, y 2 eran los dirigentes, ni más ni menos que de la huelga de Cananea, Manuel M. Diemes, de la huelga de Cananea de 1906, y Esteban Paca Calderón. Y esos que nos dicen, no, es que eran puros jacobinos, donde no estaban desligados de la clase obrera y desligados del campo. Y en verdad, yo creo, salvo mejor opinión de ustedes, que el gran dirigente del debate del constituyente fue Francisco J. Mujica. Él no fue autor directamente de los textos, pero él era un gran orador que orientaba justamente todo el contenido social de la Constitución. Y entonces, cuando llegamos con el general Cárdenas a ver todos esos cambios, todas esas luchas de la clase obrera, del campesinado, de los maestros jugaron un papel importantísimo, de varios sectores de asalariados en nuestro país, vemos que ahí se logra el gran cambio. ¿Por qué? Porque también el que todo el mundo le reconoce a Cárdenas es la expropiación petrolera, cosa que desde luego es una gran hazaña la que se daba. Pero lo que no debemos de perder de vista es el papel de los petroleros primero, después el papel de aquella CTM que va a ser decisiva en sus movilizaciones en apoyo de la expropiación petrolera, y al final de ser petrolera la lucha, de ser sindical la lucha, se convierte en popular y todo el pueblo mexicano participa. Y nunca se ha respirado más profundamente y con libertad en México que los días siguientes del 18 de marzo. ¿Por qué? Porque en verdad fue, imaginen ustedes, expropiar las 2 empresas más poderosas del mundo, la Standard Oil de Estados Unidos, que era ni más ni menos que de Rockefeller, y la Royal Dutch de Inglaterra Inglaterra y Holanda. Eran las 2 petroleras más importantes del mundo, lo que estaba expropiando México. Pero su origen es eminentemente obrero, primero
por la demanda de los petroleros, segundo porque organizan el sindicato, tercero porque demandan un solo contrato colectivo en más de 18 empresas que eran las que conformaban con 18 contratos colectivos, y porque llevan a cabo la huelga. Y esa confrontación con el capital extranjero se convirtió en una confrontación con sus respectivos países, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Bloquear la economía mexicana. Eso que en Cuba ya tiene 40 años, en México durante 2 años nos bloquearon la economía para tratar de hundir la economía mexicana. Estados Unidos dejó de comprar plata, uno de los principales productos que tenía México, y que iba a Estados Unidos. Nos querían ahogar en el proyecto económico. Y lo primero que dijeron los dueños de las petroleras fue: México no puede echar a andar las industrias petroleras. ¿Quiénes las echaron a andar? No fue ningún dirigente sindical ni ningún dirigente de gobierno. Fueron los obreros que demostraron que ellos podían trabajar las industrias. Eso es un mérito que nosotros no debemos de olvidar, porque nosotros desconfiamos de nosotros mismos cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. Bueno, esa situación llega a un momento muy delicado, que eso se desconoce más, que es el último año del general Cárdenas en 1940, cuando Roosevelt, antes de entrar a la guerra de Estados Unidos, amenaza a México con invadir. Parecido ahorita. Y conste que Roosevelt era el presidente más democrático de Estados Unidos de su historia, y le dice a Cárdenas: ustedes han dejado de pagar y no quieren pagar la deuda, que es un compromiso pagar la expropiación petrolera, y ustedes tienen que pagar en los montos que corresponde y en el tiempo que corresponde. Y entonces Cárdenas, y le propone Roosevelt: por lo tanto le propongo a usted que lo sometamos a un tribunal internacional. Y la respuesta de Cárdenas es una de las páginas más brillantes de nuestra historia, porque le dice también por cartas, estos documentos que estoy citando de memoria están en la correspondencia del general Cárdenas y en algunos libros, ¿no? Y le contesta Cárdenas a Roosevelt, también por escrito, le dice: mire usted, nosotros expropiamos el petróleo propiedad de México con las leyes mexicanas, porque son actos de soberanía nacional. Y la soberanía nacional no se puede someter a los tribunales internacionales. Pss, oigan, eso es respuesta a los fatales que tenemos ahora, ¿no? Pero viene otro ataque más de Roosevelt. Viene otro ataque más de Roosevelt cuando le dice: ustedes, le reclama a Lázaro Cárdenas, están vendiendo el petróleo mexicano a Alemania nazi y a Italia fascista. Y le contesta el general Cárdenas, dice: mire, antes que mi pueblo se vea ahogado con la situación económica, prefiero vendérselo a aquellos, pero los responsables son ustedes por el bloqueo que nos hicieron. Entonces nosotros, la venta de armas. Sí, bueno, y entonces le dice el general Cárdenas: pero a usted le voy a decir algo con todo el respeto, eran muy diplomáticos ambos, ¿no? Wall Street, la banca más importante del mundo, está financiando el armamentismo alemán, y lo hacen solo por lucrar. Nosotros lo hacemos por la dignidad de nuestro pueblo y ustedes por ganar dinero. Calladito. Pues que no solo era un presidente inteligente, preparado, sino también con mucho valor. Y estos no, estos que tenemos ahorita son una vergüenza. Entonces, miren, yo quise platicar estos episodios de nuestra historia, porque me parece que el aporte de la Revolución y de la Constitución de 1917 está muy bien plasmado ahí. Y les comento ya lo último, que me parece que es algo que también falta mucho, y yo se los he reclamado a mis amigos economistas, que no hayan visto que la reforma agraria, la expropiación petrolera, la creación de CFE, porque no pudo, y eso se lo reclamaban siempre los electricistas al general Cárdenas, no pudo hacer la expropiación de Luz y Fuerza del Centro, pero creó la CFE, que no es poco. La creación del Politécnico para que tuviéramos mano de obra calificada y bien preparada. Y nos podemos ir con muchas obras más del sexenio. Pero lo trascendental de esto es que removió mucho toda la producción, la distribución de la riqueza, y eso le dio a México 30 años de un crecimiento del 7-8%. Nosotros tenemos 34 años en que hemos crecido menos del 2%. Porque
Claro. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estudiar mejor nuestra historia y vincular estos hechos tan trascendentales como la Revolución y como la Constitución de 1917 con la lucha de nuestro pueblo, de los trabajadores y de los campesinos. Porque ahí podemos nosotros rescatar mucho de esto que concluía Manuel diciendo, más valen las luchas de los trabajadores que encerrarse en los tribunales. Yo nada más les digo que nosotros tenemos que encerrarnos en los tribunales porque no podemos descuidar que por ahí nos peguen, ¿no? Entonces, dice Manuel, la huelga del año pasado, en marzo, cuando tuvieron que irse los compañeros de Lázaro Cárdenas, me gusta decirlo así, los trabajadores de Lázaro Cárdenas en realidad son de la siderúrgica ArcelorMittal, las truchas, allá en el estado de Michoacán, violaron los extranjeros, los hindúes estos, el contrato colectivo y en vez de respetarlo, despidieron a 208 mineros que tenían la obligación primero de reubicarlos y si no encontraban lugar, entonces se acordaba cómo liquidamos en términos de ley de los menos antiguos a los más antiguos, dando preferencia a los más antiguos, ¿no? La empresa los corrió y entonces el sindicato estuvo 9 meses prorrogando la huelga para llegar a un arreglo con la empresa. Después de tantas prórrogas, decidió la empresa por ultimátum del gobierno, porque así son de hipócritas, le dijeron, ya no sigas negociando, ya se acabó. Si el sindicato se va a la huelga, nosotros lo vamos a frenar. Y entonces el sindicato se fue a la huelga. ¿Y qué fue lo que hizo la Junta? Ya son muchas prórrogas, por lo tanto se archiva y se declara improcedente la huelga una hora antes de que estallara la huelga. Entonces eran 3.600 trabajadores, pero porque ya habían sacado a más de 3.000 entre empleados de confianza y contratistas, ¿no? Pero con 3.600 trabajadores que ya habían enfrentado en otra ocasión, y eso es otra historia y sería muy larga de contar aquí, pero en el 20 de abril de 2006, en un enfrentamiento que hubo del ejército con el imbécil de Calderón, de Fox, 20 de abril de 2006, trataron de desalojar a los mineros que estaban también en huelga, en aquel entonces los mineros de Lázaro Cárdenas, y no pudieron, pero mataron a 2 obreros y hirieron a 51 de bala. Pero lo más impresionante fue que los trabajadores fueron los que desalojaron a la PPP. Y esa es una derrota de las Fuerzas Armadas gracias a los trabajadores. En marzo del año pasado, 2016, intentaron hacer lo mismo. Y después de que los archivaron el expediente una hora antes, allá en Lázaro Cárdenas estalló la huelga. Y los trabajadores salieron a estar listos. El mismo día, por la tarde, la Secretaría de Trabajo sacó un boletín informativo diciendo que que el paro que había estallado era ilegal, porque no era una huelga. Porque la Junta, con toda razón, había archivado nuestro expediente y eso era lo legal. Y llamaban a los mineros a levantar la huelga y le decían a la empresa, sin ningún diálogo, primero levantan la huelga y después se puede dar el diálogo. ¿Saben cuál fue la respuesta que hubo allá en Lázaro Cárdenas? A lo que tope. Pero no tan así. No tan así de a lo que tope, sino que lo que hicieron los mineros, ellos trabajan con un producto que se llama pellet, que son bolas de acero, y entonces todas las entradas de la mina, que es gigantesca, es súper enorme, pusieron pellets, cerros de pellets, a la entrada. Sacaron los trascabos, que son unos camiones gigantescos, como se pueden ustedes imaginar, son ruedas más grandes que todo esto, ¿no? Y dijeron, pues órale, los mineros. Pero al día siguiente se hizo un mitin impresionante donde la mayor parte de los sectores, incluso la CROC y la CTM y los electricistas del SUTEP de ahí, fueron al mitin a solidarizarse con los mineros. Y les dijeron, ustedes son nuestros hermanos mayores, porque han dado una muestra de valor muy grande. ¿Y ahí qué hacen los abogados? ¿Qué hacen los abogados? Pues darle los elementos jurídicos para que su decisión sea respaldada por lo que dice la ley y la Constitución.
Nosotros estuvimos peleando hasta el final en la junta, pero nos mandaron al carajo, archivaron el expediente y los abogados ahí ya qué hacíamos, ¿no? Entonces, afortunadamente me tocó estar en la huelga e irme para allá porque aquí no hacía mucha falta. Y déjenme decirle que la tercera noche habló por teléfono este cretino de Navarrete Prida insultando al compañero Sergio Beltrán porque le dijo, llegaron muchas cartas del sindicalismo internacional. Yo creo que el gran secreto de los mineros que han podido seguir las luchas que han tenido es gracias a la solidaridad internacional. Llegaron cartas de todos los sindicatos de aquí de Estados Unidos, luego Steelworkers de Canadá, en fin, muchas cartas, y todas las cartas iban dirigidas al presidente de la República. Entonces habló Navarrete Prida para decir una estupidez que era la siguiente, dijo, no vamos a permitir que ningún extranjero intervenga en la vida política del país. Entonces rápidamente los abogados citamos el artículo tercero que dice que la solidaridad internacional es una virtud humana. Claro. Por sentido común, ¿no? Y señor Navarrete Prida desconoce la Constitución, es un pobre imbécil. Así es. Entonces, sí servimos para algo los abogados, pero lo más importante son los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Gracias. Compañero, realmente es una riqueza lo que hemos escuchado y para reflexionar de la situación que estamos viviendo. Lástima que no hayan opinado sobre el ascenso de Trump y los problemas que tenemos ahora, pero ya habrá oportunidad. Yo le quisiera preguntar, ¿aceptarían ustedes una serie de preguntas suplicando que fueran muy cortas las intervenciones para que tuvieran la oportunidad de contestar también? Así es que, si aceptan ustedes, bien. A ver, pues, si se acepta Manuel, yo también. No, para que... Bueno. Ojalá que hagan las intervenciones breves, porque empezamos un poco tarde, para que pueda... Porque ya nos queremos ir. No, y para que los abogados puedan volver a intervenir, sí, por favor. Primero anotamos todas las preguntas y luego... Sí, okay. Sí. Correcto, sí. ¿Cinco preguntas? Pasa eso. Sí, pues, cinco preguntas. Tres. Bueno, pues mucho gusto de volver a verte, Manuela. Espero que te recuerdes de que estuvimos defendiendo la ley federal del trabajo y que pues nos lo bailaron, ¿no? Bueno, te hago el comentario para hacerte la pregunta. Se menciona que todas las reformas estructurales y hasta ciertos decretos son totalmente inconstitucionales. Estaba yo leyendo el día de hoy precisamente que ya a los las divas allá del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM están comentando de las contradicciones, por decirlo en esos términos, que tienen una serie de asegúnes entre una reforma y otra relacionadas con el artículo ese de la que si son inviolables las ciertos artículos como el 27, no se diga el de derechos humanos, 123 y el tercero. Entonces, no sé si nos pudieras explicar cómo podemos derribarlas con la inconstitucionalidad, porque ella se está hablando de que no proceden jurídicamente. Paso, compañero. Bien, rapidito, una pregunta. Dice usted, licenciado, que con movilizaciones masivas se puede derrocar cualquier injusticia en mi pregunta es, ¿sería posible derrocar a todo un estado mexicano, ya que la Suprema Corte de Justicia no es confiable porque sus elementos, muchos de ellos no son ni de carrera judicial? ¿Se puede confiar en un Congreso de la Unión donde la mayoría de los partidos son puro maldito negocio? ¿Y se puede confiar en un poder ejecutivo que está puesto por algunos cuantos? ¿Qué hacer para cambiar todo el Estado mexicano? ¿Qué tipo de concientización se puede hacer para derrocar de verdaderamente el sistema putrefacto? Porque aquí no nada más es de un tema y otro tema, no, es todo.
todo el sistema del Estado mexicano está podrido y se debe de erradicar de una vez por todas. ¿Qué sería lo conveniente hacer? ¿Por dónde se empieza? Es todo, gracias. Buenas noches, pues es un privilegio de nuevo estar con estos grandes abogados. En Facebook, nuestro profesor Manuel Fuentes hizo la siguiente aseveración, que es tajante. ¿Sí? La constitución política que hoy cumple 100 años de existencia ha perdido su sentido social. Tiene insertadas como aguijón las reformas estructurales que priorizan los intereses del mercado, el beneficio privado de la usura por encima de todo. Impresionante síntesis. Felicidades, profesor, por esa claridad, ¿no?, y todo ese contexto histórico que han dado. Quiero yo hacer una pregunta por el contexto que nos sirve mucho, ¿no?, de cómo es que se dan las cosas, ¿no? Después de que Villa, ahora sí que hizo la campaña punitiva para entrar a Columbus, el ejército gringo lo empezó a buscar en el territorio mexicano. Y ese fue el argumento y los acuerdos con los constitucionalistas, ¿no?, arraigados en esos intereses de la plutocracia, en la minería, en todos ellos, que ya estaban acá determinando. Durante el año de 1916, cuando los trabajos de la constituyente de los constitucionalistas en Querétaro, la pregunta es, y eso no está en la historia, el ejército gringo tuvo ocupado grandes partes del territorio mexicano, mientras los constitucionalistas estaban plácidamente operando en gran medida porque tenían resguardados en ese acuerdo con la ocupación gringa. Curioso, la constitución, ¿no?, se promulga el 5 de febrero. El 13 de febrero salen las tropas gringas. Misión cumplida. Impresionante. ¿Qué podemos entender? De que la constitución, con todas las virtudes sociales que están ahí establecidas, ¿no?, en 1917, no deja de ser, como nuestro maestro Manuel lo plantea, una constitución programática. Después lo jinetean, lo administran, ¿no?, a través de la estructura, digamos, de control corporativo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo realmente, si realmente Estados Unidos intervino, ¿no?, en ese contexto, ¿no?, porque estaba afianzándose su hegemonía a nivel geopolítico, ¿no?, y estaba garantizando con ello, con esta constitución programática, ¿no?, digamos, el que su primer basurero estuviera en paz, ¿no?, administrando los derechos. Perdón. Compañeros, bueno, primero él y después. Gracias. Bueno, este es un poco de una pregunta. Nosotros, ¿cómo ustedes piensan que podríamos hacer para concientizar a nuestra población, tanto profesionistas como gente común y corriente, vamos a decir, de boicots, pero verdaderos boicots, contra todos los productos norteamericanos? Sabemos que hay una relación entre un producto con otro producto, pero sí hay formas de cómo poder hacer boicots. Hacen más boicots en Estados Unidos que aquí en México. Entonces, si hiciéramos boicots de la Coca-Cola, por ejemplo, de Walmart, de todos los productos, no comprar carros Ford, Chevrolet, etc., seguro que va a afectar la economía, y eso es por donde se los puede tocar, por un lado. Por otro, la pregunta es esta. Tenemos entendido que las reformas estructurales, sobre todo la energética, ya las grandes empresas, las transnacionales, compraron a los abogados más famosos del mundo. ¿Qué se puede hacer a pesar de eso? Entonces, para poder, porque si hay huecos para revertir esa reforma estructural, pero ¿cuál sería la forma de hacerlo? Gracias. ¿Pasa?
Buenas noches, Gerardo Tristán. Asistimos hoy a dos clases magistrales, Derecho Constitucional e Historia, en relación a la propia Constitución. Muchas felicidades por su brillante exposición. La pregunta que yo tengo respecto a el apoyo social que estoy aprendiendo en este momento, que sucedió y que no fue el resultado de una brillantez individual, de una iniciativa personal. Si bien yo considero que hay un ideólogo que viene desde la lucha revolucionaria hasta poco después del gobierno de Cárdenas y que es el mentor de varios movimientos y varios personajes en nuestra historia, me refiero a Francisco J. Mújica. La pregunta la plantearía así: ¿qué nos ha pasado? Desde el punto de vista de buscar una respuesta para lograr que en este momento el pueblo tuviese a bien actuar en consecuencia a la situación que prevalece y que esté a la altura de las circunstancias, que son peores todavía que en aquella época. ¿Qué nos ha pasado que la cultura no da para que la gente salga a manifestarse? He venido escuchando desde que tengo conciencia huelgas nacionales, etcétera, y nunca vi una huelga nacional en lo que tengo de vida. O sea, es demagogia. Es demagogia lo que ha privado en el discurso político de izquierda, inclusive. Y bueno, en ese sentido, ¿a qué se atribuiría? Desde un punto de vista quizá no tanto jurídico, pero sí histórico, que no haya una ideología consecuente en el seno del pueblo. Y quiero hacer notar que estamos en la casa que nos hereda aquel gran dirigente de la CTM en aquel entonces, si no me equivoco, si no tengo el dato incorrecto, que fue el artífice precisamente de que se lograra la expropiación petrolera, logrando la unidad del movimiento obrero. Y me refiero al gran camarada Lombardo Toledano. Había gente, había tela de dónde cortar, y había gente que era consecuente en los hechos con el discurso. No tenemos hoy día ese liderazgo y esa capacidad en el pueblo, y eso lo vengo yo resumiendo en diferentes foros, en diferentes temas, en la pregunta de cómo hacer que la gente no venda su voto, porque finalmente eso nos vuelve otra vez a reiniciar el ciclo de control por parte de la oligarquía. ¿Cómo lograr que el pueblo reaccione? Desde el punto de vista jurídico, constitucional, tengo una duda. ¿El autor del artículo tercero fue Mújica? Esas serían mis preguntas. Ya fueron cinco. Oye, separo. Sangre de constituyente. Gracias. Pues les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros esta interpretación, que es muy rica, ilustrativa de lo que pues, ha significado este proceso. Yo tengo una pregunta, pero antes quisiera precisar que no podemos perder de vista el hecho de que una constitución de alguna manera es un momento histórico, pero es un momento histórico a lo largo de una larga lucha, pues, digo, entre clases sociales, entre grupos sociales, y lo que vivimos en México fue también un proceso a través del cual los poderes económicos, los grupos políticos, las mafias, los extranjeros también estuvieron interviniendo y paulatinamente fueron acotando estos derechos sociales, así como acotaron otras cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos hacer un balance de lo que ha ocurrido
Y yo diría, no solamente se acotaron los derechos sociales, se conculcaron los derechos sociales, ¿no? Lo podemos ver en los salarios, las prestaciones, los servicios de salud, la educación, en infinidad de elementos que son parte de nuestra vida cotidiana. Pero también hemos visto cómo a partir de la década de los 80s, no solamente se acotaron los derechos sociales, sino que se vino destruyendo la poca institucionalidad que quedaba. Y entonces tenemos a un poder judicial que gana, los magistrados ganan carretadas de dinero, en tanto que podemos tener la certeza de que la justicia solamente atiende a un 3-4% de los casos que se plantean. Es decir, México es un país sin justicia, donde no hay impartición de justicia. Ese es el poder judicial. Tenemos el poder legislativo. El poder legislativo ha sido secuestrado. Yo recuerdo, ustedes posiblemente lo recuerden también, hubo un caso cuando Carlos Salinas intentaba aprobar una reforma. No recuerdo exactamente qué reforma, pero en ese momento el PRI era mayoría en el Congreso. Entonces, como necesitaban aprobar esa reforma y había términos, Carlos Salinas decidió que todos los diputados iban a estar disponibles, y entonces los guardaron en un par de camiones que estaban cerca de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando le hicieron la observación, Carlos Salinas se jactó diciendo que ya quisieran en otros países tener una Cámara de Diputados como la que él tenía. Ese es el poder legislativo que tenemos. Y lo que tenemos en el poder legislativo ha sido un secuestro paulatino que viene de los años 90 y que hoy ha trastocado los fines de los partidos políticos como instituciones públicas. Es decir, ahora los partidos políticos, exceptuando tal vez a Morena, porque ahora Morena ya entra con la perspectiva de la crisis, pero los partidos políticos se convirtieron en entidades en la búsqueda del presupuesto, ¿no? Lo único que les interesa, el PRI hasta rompió con sus principios formalmente, otros partidos lo hicieron informalmente. El hecho es que ahora todos van sobre la lana, ¿no? Y no hablamos del poder ejecutivo. Pero también yo quiero señalar un aspecto. Lo que ha significado este proceso también ha sido cambios en las jurisdicciones. Como lo señalaba en algún momento los maestros, se han dado procesos en donde la jurisdicción del Estado Nacional ha sido transferida a otras instancias internacionales o instancias estadounidenses. Por ejemplo, el manejo de los recursos de Pemex. Por ejemplo, el Banco de México, todos los servicios financieros, etc. Paulatinamente, a partir de las décadas de los 80, se han transferido estas decisiones, esta capacidad de decisión a otras entidades. Entonces, yo aquí preguntaría a nuestros maestros, a nuestros invitados, ¿qué procede? Su opinión en relación a una reforma constitucional la convocatoria a una nueva constitución. Creo que ese debate tendría que ser más esclarecido, más preciso, porque además vivimos un momento en donde hay una absoluta confusión respecto de este camino, ¿no? Gracias. Entonces esperamos la respuesta de nuestros estimados amigos. Así es que una de las preocupaciones de la clase en el poder fue que este tema de las reformas estructurales que empezaron primero con esta letra del trabajo, y donde había una cuestión en donde no habría necesidad de reformar la Constitución, vino una primera de ellas que se hizo en un discurso de Peña Nieto y de una iniciativa que presentó el 15 de diciembre
del año 2012, cuando llegaba Peña Nieto, sobre el tema de una reforma al artículo 3 y 73 de la Constitución. Para el 15 de diciembre, cuando se planteó, tan solo pasaron algunas semanas para que el 26 de febrero de 2013 ya se hubiera aprobado en todos, en la mayor parte de los congresos locales, en la mayor parte del Congreso de la Unión, una reforma a la Constitución en donde anulaba los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y lo que habría que señalar es de que ellos idearon de que una de las formas de apuntalar las reformas estructurales era que fueran insertadas en la Constitución. Y entonces lo mismo hicieron con la reforma energética, cuando hicieron una reforma del artículo 25, 26, 27 y que trajo como consecuencia esta entrega de nuestros recursos energéticos en materia eléctrica y de gas, minería, fue precisamente llevar a cabo esta reforma al artículo 27 constitucional. Y entonces lo mismo han hecho en estos ámbitos para hacer que las reformas estructurales sean blindadas en ese ámbito. Entonces, la clase dominante ha aprendido que una de las formas de poder estar manteniendo este sistema capitalista, este sistema de explotación, esta protección a las empresas transnacionales, es apoderarse de los congresos, de los congresos, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Y estos espacios son precisamente para legitimar reformas fundamentales. Estas reformas a la Constitución ahora son la panacea para poder lograr esta protección, y además con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, que recordemos que los ministros son designados, son propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el Senado de la República. Esta circunstancia ha hecho plantear al Senado de la República de que la Suprema Corte de Justicia, más bien, es manifestar que estas reformas que son contrarias a los derechos humanos, contrarias al pueblo, a la soberanía nacional, porque están anulando derechos fundamentales de la sociedad en general, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado de que, si bien es cierto, el artículo primero de la Constitución plantea de que los tratados internacionales y la Constitución están en el mismo rango, señala de que cuando haya contradicción debe de imperar primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces lo que ha hecho la Corte es estar anulando precisamente los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Entonces, obviamente el escenario en el que está metido esta protección para ellos es precisamente blindar la Constitución, y cualquier acción que se pueda estar llevando a cabo es totalmente ilegal. Cuando apoyando a los maestros presentamos amparos contra la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, muchos amparos procedieron hasta el día 1 de abril del año 2013, en el que hubo una reforma, hasta el 4 de abril, en el que hubo una reforma a la ley de amparo, en el que manifestó el artículo 61, fracción primera, de que todos los amparos que fueran contra reformas a la Constitución serían improcedentes. Entonces, no hay manera en la legislación mexicana de que podamos ampararnos o acudir ante un tribunal de justicia para pelear contra las reformas estructurales, porque simplemente serán desechadas cualquier tipo de recurso que se pueda dar. Esto es en el ámbito jurídico. Obviamente no es a través de estos recursos como se pueda echar abajo estas reformas, ni con amparos para el tema del gasolinazo, porque no es por allí, sino es un tema de mucho mayor amplitud en ese sentido. Yo he estado en las semanas anteriores, por temas académicos, fundamentalmente en reuniones donde han estado grupos de empresarios de primer nivel, ya han dado a conocer el nivel de las encuestas en este momento de lo que ocurriría si fuera una elección en este país, y ponen al presidente de Morena muy lejos de cualquiera de los candidatos de lo que pueda darse, y bueno, obviamente se les nota temor. Lo mismo he estado en reuniones en donde han estado grupos de
políticos y donde plantean esta misma encuesta. Y obviamente, aquí obviamente hay fortalezas y debilidades, porque finalmente me parece a mí que Morena está planteando una situación de fortaleza porque está significando un tema de esperanza, pero una debilidad porque se basa en un solo hombre. Y entonces, finalmente, si este hombre no está, finalmente este escenario puede ser muy diverso en ese sentido. Entonces, obviamente hay una expectativa muy importante de que el proceso electoral pueda ser un proceso de alternancia, y entonces obviamente la clase política está muy preocupada, y por eso el Partido Acción Nacional, el PAN, está haciendo todo lo posible para estar logrando los triunfos electorales, y ya lo hizo. Finalmente, el año pasado el gran triunfador fue el Partido Acción Nacional, y ahora estos procesos que se vienen durante este año en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, será muy importante ver hasta dónde los procesos electorales pueden ser un escenario de esperanza para lo que venga en el año 2018. ¿Será el tema electoral el que pueda lograr un cambio fundamental en este país? Muchos tienen esperanza en ese sentido, pero obviamente está pues prendido de alfileres de lo que pudiera ser esto. Y obviamente se habla del tema de cómo lograr que estas movilizaciones puedan, de las que pensamos que puedan darse, que finalmente tendrían que ser movilizaciones amplias para echar abajo esto, y yo no pienso en movilizaciones en manifestaciones callejeras. Una movilización tiene que estar confluyendo en varias actividades, no solamente en la lucha callejera, sino obviamente tiene que ser en un activismo en todos los espacios, de casi calle por calle, puerta por puerta, de estar llevando a cabo acciones de conciencia con la gente y hacer un trabajo de profundidad para poder estar haciendo ver a la gente la necesidad de que estos derechos fundamentales no están perdidos y que la Constitución en su esencia está planteando la defensa de los derechos humanos. Realmente los escenarios para que pudiera darse una revolución es un tema que preocupa mucho a la clase política y económica de nuestro país, porque precisamente un señor como Trump puede estar propiciando un escenario de una crisis muy importante en nuestro país. Si vienen miles o cientos de miles de migrantes a nuestro país, si se cierran los espacios en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, cierran empresas o demás, puede crear una situación muy compleja que obviamente tiene preocupada a la clase económica en este país, porque obviamente una situación de una depresión puede traer una situación de emerger más violencia, una situación en donde el grupo político del poder efectivamente sea incapaz de poder responder a estos escenarios. Y lo que yo quiero decir es de que los movimientos o las grandes revoluciones no se han dado precisamente por la elevación de la conciencia del pueblo, sino que precisamente se ha dado por una crisis importante, cuando no hay ni siquiera posibilidades de poder responder a una necesidad inmediata, que es comer, tener posibilidades de que se pueda tener posibilidades de una vivienda, un espacio para poder estar laborando, cuando la alternativa solamente sea un escenario de violencia. Y estos datos que se plantean ahora mismo en nuestro país, de que el 70% de los delitos que existen son delitos de carácter patrimonial, es decir, la gente está en un escenario complejo. Casi el 50% de los delincuentes van desde los 14 años hasta los 24 años, 50% de ellos, en donde la juventud tiene cerrados los espacios en ese sentido. Realmente la situación es muy compleja, y obviamente aquí podríamos decir, bueno, serán las masas los que podrían llevar a cabo esto, pero finalmente no es un tema de conjetura intelectual la que se pueda dar en ese sentido. Y a mí me parece de que ¿cómo lograr que efectivamente la gente pueda entender de que no debe de aceptar la compra-venta, la compra de la venta de votos, como se está señalando?
es una cuestión profunda, y que efectivamente este tema del gasolinazo ha hecho que muchos grupos estén protestando más allá de los partidos políticos, y que va en un escenario de una gran inconformidad. Llama la atención que este fenómeno de Trump ha dado como consecuencia que personas de todos los estratos sociales hablen del tema, y que efectivamente sea una cuestión muy sentida, y que yo digo, gracias a este señor está planteándose un escenario que pudiera plantear un tema de conciencia de lo que es el sentir nacional y de lo que pueda estar dando escenarios de alternativas. Obviamente aquí el tema es que efectivamente estas respuestas tienen que ser respuestas en las que estemos preparados cuando pueda surgir un escenario de cambio, pero yo no dejo de estar haciendo a un lado ningún tipo de alternativa, ni la electoral, ni la social, ni la lucha en todos los ámbitos, y me parece que en todos los espacios tenemos que estar contribuyendo para estos escenarios, pero fundamentalmente en el aspecto social. Entonces, me parece que la producción de este tipo de espacios, de poder estar aprovechando estos medios de comunicación, estaba observando de que este tipo de espacios se están aprovechando en Periscope o medios digitales o donde más, donde gente que no está aquí presente está observando lo que está aquí ocurriendo. Son muestras en donde tenemos que estar aprovechando todas las alternativas, pero el problema es quitar esta gente del poder, quitar estos diputados, senadores, gobernadores o demás que no están del lado del pueblo, y obviamente el único escenario es efectivamente una movilización consciente para ello, y bueno, obviamente es desgraciadamente la única alternativa, pero obviamente solamente se podrá dar un escenario de una lucha reivindicante que esté consciente de que solamente echando abajo, tirando a esos sujetos, es como se pueden dar esos cambios. Entonces, el tema lo observamos con sus preguntas: ¿qué podemos hacer los que podamos estar aquí o otros para poder hacer el cambio? Obviamente, pues es un tema de estar con la gente, estar volanteando, estar con ellos. Me parece que tenemos que estar realmente haciendo un trabajo con la base. Aquí es estar confiando en nuestra sociedad, que sea precisamente ella la que pueda estar dando alternativas, confiar en ella, y que efectivamente podamos estar considerando de que tenemos posibilidades de lograr que esta gente se largue, y que efectivamente pueda ser la sociedad la que pueda estar realmente dirigiendo este país, pero obviamente pues tiene que ser fruto de todos para que pueda haber una responsabilidad de cambio social. Pues sería de mi parte lo que podría decir. Gracias. Para ahorrarnos tiempo, lo que podría decir es que me sumo a lo que dijo Manuel. Miren, efectivamente estaba recordando Manuel Fernández que dos temas que no pudimos tratar ahora, que son realmente decisivos en el momento que vivimos, uno es la amenaza de Trump, que ya empieza a hacerse realidad y dejar de ser amenaza, y la otra es que el gobierno actual está impulsando muchas reformas de militarización del país, y esto es muy grave, porque a los problemas que ya hemos aquí comentado con ustedes, a la situación tan delicada que vive el país, el que se pueda aprobar, ya hay varias leyes aprobadas, pero la más grave de todas, hasta donde se ha podido ver, es la que le daría atribuciones al presidente de la República a través del artículo 29 de la Constitución, para que declare estados de excepción o suspensión de garantías individuales en el país. Esto es gravísimo. Esto solamente en las dictaduras se ha llevado a cabo. Esto sería una dictadura disfrazada, en donde cada vez está más cerca el actual presidente. Últimamente no sé ustedes si tengan la misma impresión o no, pero yo tengo la impresión, cada vez que leo las declaraciones del presidente y de los altos funcionarios, que vivimos cada vez más, como decía aquella vieja canción, de la mentira, de las mentiras. Hoy el presidente dice en los medios,
cuando se entrevista con los migrantes, México es un país de oportunidades y los vamos a apoyar a ustedes cuando regresen al país. No se compadecen de la verdad de que es el país con estos gobiernos neoliberales los que han expulsado a los migrantes mexicanos, por falta precisamente de salarios decorosos y de empleo. Entonces, si la gente mexicana y centroamericana principalmente va a Estados Unidos, es porque van por salario, por trabajo, por un empleo que le permita vivir decorosamente, que aquí en México no tenemos. Los 34 años que llevamos de 1982 a la fecha de gobiernos neoliberales han significado en conjunto una degradación brutal de nuestra sociedad y de los tribunales. Entonces, es evidente que este tipo de alternativas que nos están ofreciendo los gobiernos no ofrecen ninguna solución a ningún problema. Antes, al contrario, todos los han agravado. Todos, el problema que nos asomemos a ver, han agravado. Miren, yo recordaba apenas recientemente en una reunión que tuvimos los abogados que hay estadísticas muy claras de 1975, donde el país teníamos nosotros el 70% de mano de obra en empleo formal y 30% en empleo informal. Hoy estamos al revés. Hoy 60% es empleo informal, o sea, empleo precario, y 40% es el empleo formal. Esta es una muestra de la degradación que ha traído este tipo de gobiernos. Para 1975 habían aproximadamente 5 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hoy tenemos 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. De esos 35, 9 son indocumentados, son los que están en la situación más delicada. Otros 7 tienen su tarjeta verde para ir a trabajar a Estados Unidos y regresar a México. Y el resto ya son mexicanos de segunda, tercera generación que se han nacionalizado norteamericanos. Entonces, esa expulsión de los trabajadores mexicanos, sean del campo de la ciudad, ustedes saben que en Estados Unidos mucha gente está en diversos puestos, en diversos lugares, pero la gran mayoría son pobres mexicanos expulsados por el país. Y ahora, el racista de Trump, el que odia a los mexicanos, el que además es irracional para todos lados donde se vea, y que es desgraciadamente un tonto, pero muy peligroso porque está en la nación más poderosa del mundo. Es una amenaza que agrava la situación de nuestro país, pero esa, junto con la militarización de México, nos pone en una situación verdad. Entonces nosotros, en esto que decíamos, la lucha tiene que ser en diversos ámbitos. Nosotros cada vez que podemos le decimos a la sociedad, digamos no a la militarización, como se dice, no al gasolinazo. Pero tenemos que ser más conscientes y llevar todo esto a todos los ámbitos, perdón, en que podamos nosotros discutir. Yo les comento esto. A veces en la izquierda somos muy dados a recordar lo peor. A mí, desde luego, nadie puede omitir lo peor, ¿no? Pero también hemos tenido grandes luchas importantísimas que se nos olvidan. En 99, el ESME de aquel tiempo y el PRD de aquel tiempo, un decreto presidencial que sacó en la televisión, lo llevó a cabo Zedillo, para privatizar la industria eléctrica, aquella lucha logró tirar ese decreto presidencial. Eso en México nunca había sucedido. En 2008 ganamos el debate ideológico en contra de la privatización de Pemex. Y no solamente fue en el Senado donde se ganó, también las universidades se involucraron. Mucha de nuestra sociedad se involucró en ese debate. Entonces ganarlo no fue nada más que lo ganaran allá, entonces no había Morena, pero sí encabezaba López Obrador esa aquella lucha, ¿no? Ganamos el desafuero de López Obrador en 2005, que fue una gran movilización, ¿no? Pero las grandes luchas electorales de nuestro país no son pequeñas. Yo les digo a los compañeros que dicen, no, es que la vía electoral ya está cancelada. Le digo, nada más te olvidas de que las grandes movilizaciones más importantes de nuestro país han sido las luchas electorales de 88, de 94,
de 97 por el gobierno del DF, de el 2000, que lo perdimos evidentemente, pero en 2005, en 2006 y en 2012 fueron grandes manifestaciones. Y en Estados Unidos, antes de las luchas que hay ahorita en contra de Trump, en 2006, en la primavera de 2006, nosotros estábamos aquí muy metidos en la lucha electoral de 2006, pero en Estados Unidos, en los últimos 30 años, las movilizaciones más grandes que se han dado en Estados Unidos han sido de mexicanos y de hispanos. En Estados Unidos nos llaman hispanos y latinos a los que somos básicamente mexicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Esas grandes luchas de la primavera de 2006, en abril llevaron a una movilización de 8 millones, fíjense, 8 millones de mexicanos y centroamericanos primordialmente en Estados Unidos, y no convocaron a un paro, convocaron a una movilización que implicó también el paro, o sea, salirse a movilizar a las calles. Entonces nosotros también tenemos grandes episodios en los que luego se nos olvida que hemos tenido capacidad de avances importantes. Desafortunadamente, ¿cuál ha sido el problema de esas grandes movilizaciones y luchas? Que no han tenido mejor continuidad. Que en ese periodo, un factor importantísimo para desmoralizar a la población mexicana fue la esperanza que creó el PRD en 89, que fue cuando se creó. Cuando firma el Pacto por México, es un acto de alta traición. Y poco se los han dicho a estos chuchitos y compañía, ¿no? Que son unos traidores, unos canallas. Pero también les digo algo, que aquí, en este lugar, dijo un amigo de nosotros, que a la clase obrera se le traicionó por el PRD y, en general, por los partidos de izquierda. Porque buscan su apoyo en las elecciones y después se olvidan de los trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, nos ha faltado continuidad en todo ese trabajo que llevamos, pero no somos un pueblo de impotentes, no somos un pueblo que no tenga capacidad para luchar. Yo digo que sí, que necesitamos ver, digamos, mejor esto. Ahora, en este tiempo, compañeras y compañeros, no se nos debe de olvidar que México no es una excepción. Todo el mundo se derechizó a partir de la caída del socialismo en 88, 89, 90. Todo el mundo se derechizó, la gran mayoría, no todo, perdón. Pero también, ¿saben qué dato se nos pasa? Que del año 2000 al año 2015, la región más progresista del mundo fue América Latina. Y que ahora, en este tiempo, compañeros, tenemos que dar la lucha nacional, local, regional e internacional. Ya no podemos quedarnos nada más en el país. Y esto es una maravilla porque, miren, están sucediendo cambios que nosotros tenemos que advertir. Lo que sucedió en Estados Unidos el 21 de enero, después, al día siguiente de la toma de posesión de Trump, es verdaderamente uno de los actos más sensacionales de avance que haya habido en Estados Unidos, en primer lugar, donde se dieron las grandes movilizaciones, y en el mundo, en contra de un presidente que al día siguiente lo estaba repudiando mucha gente. Pero la maravilla de Estados Unidos es que por primera vez en la historia, fíjense ustedes este hecho, las mujeres están al frente de la movilización. Este es un gran avance y tenemos nosotros que reconocerlo y apoyarlo y respaldarlo. Estas son cosas nuevas que no veía antes nuestra sociedad, y esa fue la maravilla del 21 de enero, que no tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Y eso nosotros tenemos que aceptarlo y respaldarlo. No quedarnos en que mi vieja se quede en el hogar, ¿no? Eso ha hecho muchísimo daño a nuestra sociedad y a la sociedad en general del mundo. Entonces, estamos viviendo cambios muy importantes que nos permiten, digamos, avizorar que sí tenemos posibilidades de avanzar. Que así como nosotros tenemos una debilidad enorme para enfrentar a Trump, Trump en su país tiene una debilidad enorme porque no tiene el respaldo de las mayorías. No es poco eso. Aquí nos llaman a la unidad nacional. ¿La unidad con quién? Con Peña Nieto, con la oligarquía, con los chuchos. ¿Qué es eso? Eso no puede ser unidad. Aquí, pero sin embargo, México sí ha vivido grandes momentos de unidad nacional. Yo recordaba con mis amigos de la NAD que México logró derrotar al ejército francés en 1867 y expulsarlo del país. Y eso gracias a la resistencia y a la capacidad de resistencia del pueblo
encabezado por Benito Juárez. Y nunca, nunca en su vida Benito Juárez desconfió del pueblo, lo que sí hizo poco menos de 20 años antes Santana. Santana, además de traidor, dividió al pueblo, lo que estamos viviendo hoy. Hoy nuestro pueblo está dividido y no puede conjugarse. Pero también con el general Cárdenas, bueno, ni hablar, la revolución fue un gran esfuerzo de la mayoría del pueblo mexicano. Pero también, ¿por qué no nos pudo atacar Estados Unidos? Pues porque había un pueblo dispuesto a respaldar a su líder, ¿no? Eso estaba a la vista de Estados Unidos. ¿Por qué no han hundido a Cuba los norteamericanos? Porque cada vez que hay una amenaza brutal sobre Cuba, se moviliza todo el pueblo. Lo hemos visto ahora con la subida de Trump, hubo una gran movilización en Cuba de muchos millones de gentes. Entonces, quieres acabar con Cuba, tienes que hundir a todo el pueblo. Cuando un pueblo está luchando, es muy difícil que lo acaben al pueblo. Y yo creo que sí tenemos muchas posibilidades, pero tampoco es fácil el escenario que estamos viviendo. Ahora, debemos de apoyar las luchas del gasolinazo, por supuesto, pero tenemos muchos frentes, el jurídico también, y por supuesto tenemos que cambiar de gobierno. La gran experiencia de América Latina fueron luchas electorales. Fíjense ustedes, en América Latina lo que ocurrió es que nosotros teníamos en este continente dos alternativas que se abrieron, una con Cuba, que es la toma del poder por la vía revolucionaria armada, y otra, la vía electoral que estableció el doctor Allende, ganando las elecciones a la burguesía con sus propias reglas. Eso fue lo que logró el doctor Salvador Allende encabezando la lucha de los chilenos. Y la ganó, y la respuesta fue el golpe de Estado en contra de Chile. Pero la vía que más se ha seguido en América Latina, incluyendo Caribe y Centroamérica, no ha sido la Armada Cubana. Sí siguió en varios lugares, pero cuando logramos varios avances muy importantes fue precisamente por la vía electoral. Y cosas que nunca se habían visto en la historia de América Latina, como un golpe de Estado hecho, preparado en Estados Unidos en contra de Hugo Chávez en 2002, logró el pueblo venezolano abortarlo. Ese es un triunfo que nunca habíamos visto en más de 100 años en América Latina. Y cuando el presidente de la Rúa en Argentina en 2001, se acuerdan, con el corralito, una crisis brutal económica, dice, se suspenden las garantías y nadie puede salir, sale todo el pueblo, no solamente echar abajo la suspensión de garantías, sino al propio de la Rúa. Y entonces cuando sube Kirchner, y es cuando cambia mucho la situación de Argentina. Desgraciadamente, el año pasado, la derecha internacional y nacional de Brasil y de Argentina golpearon y volvió otra vez la derecha en estas dos naciones. Pero lo que quiero decir es que tenemos también un espectro muy grande y la necesidad de que nosotros no nos olvidemos de que si queremos luchar en contra de Trump, no lo podemos hacer. En primer lugar, por supuesto, con el pueblo de México, pero no solos. Tenemos que buscar la alianza internacional de América Latina, tenemos que buscar la solidaridad de otros países del mundo. Y yo creo que eso es una ventaja que nos ofrece la era de la globalización. Y miren, compañeras y compañeros, Europa, que en grandes momentos ha jugado la vanguardia, se quedó en las huelgas nacionales. Ellos habían ya preparado huelgas continentales para poder hacer frente a la derecha europea y no han podido hacer huelgas continentales. Ellos que ensayaron tanto las huelgas nacionales en Francia, en Italia, en España, en varios lugares, no pudieron avanzar a lo que era el paso consecuente. ¿Cuál es el paso consecuente que debemos de seguir a nivel internacional con los trabajadores? Huelgas internacionales, contratos colectivos de trabajo internacional y sindicatos internacionales. Y desde luego no ir a la cola de los patrones, porque ellos ya tienen organizaciones internacionales para explotar el proletariado internacional. Y eso es lo que está buscando el tal Trump.
Nosotros tenemos que buscar alternativas, y si hay alternativas, y son muchos los ámbitos en los que nos tenemos que mover. Yo sí creo que el cambio de un gobierno en México puede posibilitar incluso modificar las leyes que son transaccionales, como decía Manuel. Eso es cierto. Pero también necesitamos hacer un cambio muy profundo, y miren, los latinoamericanos nos enseñaron algo que no pudo hacer el general Cárdenas, que fue mantener un gobierno progresista, social, como el que él planteaba. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes cambios en América Latina cuando estaba Lula, cuando estaba Kirchner, con Ecuador, con Uruguay y demás? Siguen siendo capitalistas, compañeros, pero con políticas sociales a favor del pueblo. Y nosotros lo que tenemos es una ausencia casi absoluta de políticas sociales en nuestro país. Entonces, esto es lo que habla de la derechización. Lo que nosotros tenemos son alternativas que tampoco son imposibles. Yo, eso es mi punto de vista, me parece que la lucha revolucionaria la va a marcar el pueblo, si es armada o es pacífica. Creo que ahorita no se está planteando en México la lucha armada, ni en América Latina. Me parece que está muy distante la armada. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer cambios importantes. Miren, compañeros, a mí me gusta recordarlo, porque en 2006 nos faltaron cuatro fuerzas muy importantes que se restaron, que fue la de Marcos. Y con todo respeto a los zapatistas, porque desde luego han dado una lucha muy importante, en el caso de las elecciones, Marcos jamás ha tenido un programa para todo el pueblo. Con todo respeto para ellos. Y además, nosotros cada vez que podemos los apoyamos, no faltaba más, sobre todo porque los indígenas, ¿no? Pero se restó, y eso hizo mucho daño. Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre fue apoyado por todos nosotros, 88, 94, 97 y 2000, cuando le tocó apoyar a otro, se restó. Y con él su hijo, que era gobernador de Michoacán. Y la señora Patricia Mercado, que surgió de la izquierda, y en esa elección, ella solita con su partido, se llevó más del 3%. Sí, también. Pero son cuatro sectores de la izquierda que sin ninguna razón válida se restaron, y que por supuesto, de haberlos tenido, hubiera sido más difícil el fraude, de haber dado el apoyo. Miren, nosotros personalmente, y varios de los que estamos aquí, nos cansamos de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo les digo, en el despacho de campo estaba quebrando el despacho, porque nos metimos hasta donde más se podía. ¿Y por qué estaba quebrando? Porque si uno no se mete a cobrar los asuntos, nomás nunca te pagan, ¿no? Pues es que era elemental, mi querido doctor Watson. Con el licenciado Jesús Campondinas trabajamos varios abogados y andábamos quebrando, porque el 88 fue verdaderamente un parteaguas, ¿no? Las grandes movilizaciones que se dieron. Y ahí comprobamos una cosa muy impresionante, compañeros. Algo que ya habían planteado otras gentes. El general Cárdenas seguía vivo. Ustedes se acuerdan la sombra del general Cárdenas sobre la campaña del ingeniero. Entonces, lo que nosotros tenemos son muchas posibilidades, y es a lo que me quiero referir principalmente, y muchas grandes enseñanzas internacionales, y sobre todo las nacionales. Si nosotros no avanzamos en nuestro país, menos vamos a poder avanzar en el plano internacional. Pero no tenemos que quedarnos solo en nuestro país, tenemos que salir de nuestro país, porque estamos viviendo una era que reclama la solidaridad internacional, ¿no? Pues yo es lo que podría decir. Muchas gracias. Estimados compañeros, creo que estamos gratamente impresionados por estas magistrales conferencias que hemos escuchado. No me restaría sino comprometer a Manuel y a Oscar a lo siguiente, si ustedes están de acuerdo, a que próximamente acepten una invitación para volver a reunirnos en torno a un tema que es fundamental, la unidad nacional, que tiene muchos aspectos y que va para largo. Entonces, pues,
no me resta más que agradecer a nuestros estimados compañeros sus magistrales intervenciones y pedirle al compañero Fabián que entregue y agradecerles a los compañeros su enorme paciencia. Quisiera entregarle al doctor Manuel Fuentes Muñiz un reconocimiento por su participación en esta conmemoración de los 100 años de la Constitución de 1917, agradeciéndole encarecidamente que haya estado con nosotros y comparta su conocimiento y su comprensión de nuestra realidad. Muchas gracias, doctor. Y por mi parte, estimados compañeros, a nuestro estimado amigo Oscar, por su importante trabajo de difusión y defensa de los derechos humanos y políticos de la ciudadanía mexicana y por su apoyo a la formación ciudadana a través de su participación en la conferencia conmemorativa de los 100 años de la Constitución de 1917. 100 años de la Constitución Social, Brújula Metropolitana y la Agrupación Política Popular Socialista. Gracias a ustedes, maestro. Maestro, sí.